Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí ven la pantalla también de mi presentación? Perfecto. Ahorita en un momentito empezamos. Voy a hacer la pantalla como presentación. ¿No se escucha? Sí, ok. Entonces es problema nada más de alguien que dijo por ahí que no se escucha. Ok, bueno, pues vamos a empezar. ¿Están listos? ¿Tienen todos café? Vamos a empezar. Quisiera que hay ciertas partes de la presentación que les voy a pedir que participen. No sé cómo se le puede hacer, si pueden quitar el mute de sus micrófonos, algunos, para que participen. Ahorita lo que hice fue, voy a empezar por ciertos temas y después de cada tema vamos a ver algunas preguntas relacionadas a los temas. Hasta que me vuelvan host a mí. Ok. ¿Me pueden hacer host a mí? o si quieren, vamos avanzando y cuando lleguemos a las preguntas, nada más le encargo ya sea el host o que me hagan host a mí, que me ayuden para que ustedes puedan participar. ¿Ok? Sí se escucha, ¿no, Muy bien. doctora? Ah, ahí ya sí les escucho. Ah, perfecto. Entonces sí pueden desactivar sus micrófonos. Claro, Perfecto. sí, Muy ya. bien, pues vamos a empezar. Entonces, este módulo me pidieron que les diera epidemiología y estadística. Yo sé que es un tema difícil, cuesta trabajo. Muchos, por ejemplo, durante el internado, bueno, en el internado principalmente o en la residencia ya, cuando nos dicen clases de epidemiología y estadística, ya casi que nos imaginamos poniéndonos cómodos y poniéndonos a dormir durante la clase, que eso es lo que pasa muchas veces. Pero lo que yo quiero transmitirles es, pues, la importancia y un poquito lo bonito de esta parte. De la medicina, la epidemiología es parte de la medicina y de la ciencia, ¿no? La estadística es una herramienta utilísima para nuestra carrera y va a ser útil tanto en la residencia como en su vida profesional, que continúe, ya sea si se dedican solo a la clínica o si se dedican, por ejemplo, a la academia o si se quieren dedicar, por supuesto, a la investigación, es muy bueno que desde ahorita conozcan las bases, ¿no? Las cosas principales. Yo soy la doctora Desiree Alpizar Rodríguez, soy internista, reumatóloga, y todavía después de eso me quedaron ganas de hacer otros 4 años de un doctorado en investigación clínica, y ahí tienen mi Twitter. ¿Y por qué un reumatólogo necesita saber epidemiología? Bueno, pues como sabrán, ya vieron, por ejemplo, las sesiones de lupus que dio la doctora Pataki, de otras enfermedades, espondiloartritis, ya les dieron también AR, les dieron lupus, bueno, las enfermedades, lupus pediátrico, ¿no?
el día de ayer. Y bueno, todas estas enfermedades tienen en común que casi que abres el libro y empiezan enfermedad de origen desconocido o etiopatogenia se conoce parcialmente, como en el caso de la R o en el caso del lupus. Y también son enfermedades que tienen actividad de la enfermedad que es influenciada por factores conocidos y desconocidos. Hay factores que no se conocen, que todavía ni siquiera nos imaginamos qué factores son, no tenemos ni idea. También nuestros pacientes tienen respuestas a tratamiento variables, tienen falla a tratamiento convencional, tienen falla de tratamiento convencional, tienen falla de tratamiento con biológico y falla de tratamiento de cualquier tipo, ¿no? Hay pacientes que les damos todo y no responden. Entonces, en vista de esta situación que enfrentamos los reumatólogos, pues pues tenemos que hacer investigación y esto pues no aplica solo a la reumatología, aplica a muchas ramas de la medicina. Cualquier médico se enfrenta a estos problemas, ¿no? De que hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que hacemos empíricamente o hacemos porque alguien nos dijo, pero lo que tenemos que hacer es siempre cuestionar, siempre criticar, siempre decir ¿por qué estoy haciendo esto? Esto que hago, esta indicación de omeprazol cada 24 horas, ¿tiene algún sustento científico? ¿Tiene lógica? ¿O a veces nada más tiene sentido común? Entonces, siempre hay que estar cuestionándonos y siempre hay que estar buscando las respuestas a nuestras preguntas. Y para hacer esto, pues vamos a investigar. Y les quiero compartir un tema que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y fue una de las cosas por las que me enamoré de la reumatología. Yo digo que la reumatología es una especialidad feminista o al menos enfocado, por supuesto, a las mujeres. Muchas enfermedades autoinmunes, como ustedes deben de saber, tienen una prevalencia mucho más alta en mujeres. Por ejemplo, aquí vemos la relación mujer-hombre. En lupus eritematoso, como aquí pueden ver, es 9 a 1, es impresionante, así 9 a 1. Quiere decir que por cada 10 mujeres hay un hombre. En Sjögren es lo mismo, en síndrome antifosfolípido, en Graves, que no es una enfermedad autoinmune, pero no es parte de los reumatólogos, es más de los endocrinólogos, pero 7 a 1. Y enfermedades autoinmunes que sí vemos los reumatólogos, como escleroderma, es 3 a 1, artritis reumatoide, que es la enfermedad más común, más común autoinmune, enfermedad inflamatoria autoinmune más común, es 2.5 a 1. Entonces, yo me pregunté por qué se da esta diferencia, ¿no? Y me puse a investigar y encontré que había muchísimas controversias, como les estoy presentando aquí. Aquí vemos, por ejemplo, están los factores de riesgo para artritis reumatoide, para desarrollar artritis reumatoide, pero son los factores de riesgo relacionados a factores hormonales femeninos, a factores reproductivos. ¿Cuáles factores reproductivos influyen para que se desarrolle artritis reumatoide? Entonces me puse a buscar y la verdad dediqué 4 años de mi vida, que fueron los del doctorado, a buscar respuestas para esto. Y encontré que había muchas controversias. Estas fueron de los primeros estudios que encontré. Y encontré que, por ejemplo, unos decían que era factor de riesgo ser nulípara y otros decían que era factor de riesgo ser tener hijos, ¿no? Aquí este era para artritis reumatoide en general o para artritis reumatoide con anticuerpos antipeptidos citrulinados positivos o antipeptidos citrulinados negativos. Encontré que en algunos artículos que eran incluso de cohorte o en algunos de casos y controles decían que el reemplazo hormonal para síntomas menopáusicos era factor de riesgo, pero otros decían que era factor protector
Estudios muy recientes, estudios, bueno, más bien los que fueron los primeros estudios, como los 90s, incluso en el 2000, hay estudios que dicen que los anticonceptivos orales eran factores protectores, pero los últimos estudios, que son estudios de cohorte prospectivo, dicen que los anticonceptivos orales son factores de riesgo. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es lo cierto de todo esto? Para entender qué artículos son, para hacer una crítica de los artículos, pues hay que leerlos y hay que saber qué dicen, ¿no? ¿Qué métodos siguen? ¿Qué estaban pensando los investigadores cuando empezaron a hacer este artículo? Entonces, lo primero que hay que saber es que un investigador cuando empieza a hacer investigación siempre tiene preguntas, ¿no? Siempre iniciamos por problemas y cada paciente va a ser un problema. A veces los pacientes bueno, no a veces, siempre los pacientes nos inspiran a los investigadores clínicos porque los pacientes nos muestran los problemas de los que no tenemos respuesta. Entonces, lo primero es delimitar los problemas, identificarlos y formular nuestra pregunta de investigación. Aquí les presento una estrategia que se llama PICO, como una mnemotecnia, ¿no? Para establecer una pregunta de investigación, tenemos que tener claro primero la P, que es el paciente. ¿Qué tipo de paciente vamos a estudiar? ¿Pacientes con escleroderma, qué grupo de edad, estadio de la enfermedad, comorbilidad? Después nos vamos con la I, que es la intervención. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Pacientes con escleroderma, vamos a darle cierto medicamento, vamos a hacer una prueba diagnóstica, vamos a hacer una intervención o nada más vamos a hacer un análisis comparativo. Y la C, la que sigue el PIC, llevamos PIC, la C es comparación, se refiere a la alternativa a la intervención a estudio. Por ejemplo, vamos a comparar a pacientes con escleroderma con controles sanos o vamos a comparar escleroderma con lupus y vamos a ver qué pacientes tienen peor calidad de vida. Por ejemplo, ese va a ser nuestro outcome, nuestro desenlace. Vamos a tomar pacientes con escleroderma, los vamos a comparar con pacientes con lupus, porque queremos ver quiénes tienen peor calidad de vida. Y aquí les pongo otro ejemplo, PICO, pacientes adultos con artritis reumatoide de reciente diagnóstico, nos preguntamos si el diclofenaco es más efectivo que el ibuprofeno para control del dolor. Entonces ahí tenemos nuestra P, artritis reumatoide. Nuestra I, diclofenaco, el diclofenaco es el que queremos probar, esa es nuestra intervención, y lo queremos comparar con ibuprofeno. ¿Y cuál es el desenlace que estamos midiendo? El dolor, ¿no? Entonces, esta es una buena estrategia para plantearse preguntas de investigación. Y entonces ya tenemos nuestra pregunta. Ahora, seguramente ustedes han escuchado mucho sobre las hipótesis, ¿no? Vamos a ver cómo plantear también una hipótesis, pero primero es muy, a mí me gusta este ejemplo, establecer tu hipótesis es como irte a un juicio, ¿no? A un juicio de cometiste un crimen o no lo cometiste y el jurado tiene la hipótesis de que eres inocente o eres culpable. Entonces, aquí estableces una hipótesis nula. Te declaras inocente, ¿no? Yo soy inocente. Estableces la hipótesis alterna aquí, perdón, un error de dedo, pero el jurado duda cree que eres culpable, ¿no? Seleccionas un nivel de significancia como estándar para rechazar hipótesis nula. Aquí el jurado va a seleccionar un estándar para rechazar la inocencia del acusado. Aquí otro error de dedo, perdón. Realizar la prueba en una muestra, población realiza indagaciones, presentan pruebas, ¿no? El jurado. Y va a rechazar o aceptar la hipótesis nula.
Entonces el jurado también va a rechazar o aceptar tu inocencia, que es lo símil a la hipótesis nula. Entonces aquí vamos a tener nuestra hipótesis alterna. Seguimos con nuestra misma pregunta pico. En pacientes adultos con artritis reumatoide de diclofenaco, con artritis reumatoide, el diclofenaco es más efectivo que el ibuprofeno para control del dolor. Y nuestra hipótesis nula va a ser contraria, ¿no? Va a decir, no, pues en pacientes adultos con artritis reumatoide, diclofenaco no es más efectivo. Las hipótesis nulas casi siempre, acuérdense, es lo inocente, ¿no? Es como de que no es culpable, no es más efectivo. La hipótesis nula es lo similar a la inocencia para un jurado. Entonces, aquí tenemos estas dos hipótesis y son muy importantes estas dos hipótesis y no las olviden, ahorita las vamos a seguir tomando. Y una cosa también es el tamaño del efecto. No se conoce exactamente el tamaño del cambio o asociación que busca. Aquí estoy diciendo, en pacientes adultos con artritis reumatoide, diclofenaco es más efectivo que ibuprofeno para control del dolor. Pero para hacer investigación nos debemos de preguntar también, ¿y cómo digo que es más efectivo? ¿Cómo medimos la efectividad para control del dolor? Bueno, pues en muchas enfermedades existen scores, existen puntajes, existen escalas. Y para el dolor hay una escala que podríamos usar. Por ejemplo, podríamos tomar una escala visual análoga del 1 al 10. Y podemos decidir en nuestro estudio que una reducción de 2 es significativa clínicamente. Esto después de que revisamos la literatura y revisamos estudios previos, o hay muchos investigadores que se basan simplemente en su experiencia clínica, que dicen, bueno, este paciente tiene 8 y es muy infeliz, y este paciente que tiene 6, pues yo lo veo mucho mejor. Yo voy a decir que 2 es clínicamente significativo. Entonces, eso también se vale, pero lo más adecuado es siempre irte a la literatura. ¿Qué han usado otros investigadores? Otros investigadores han dicho que 3, que 4 es clínicamente significativo y ellos han usado eso. Entonces, uso eso, ¿no? Digo, ok, decido una reducción de 3 o 4, porque todos los investigadores antes que yo han decidido eso. Entonces, ese es mi tamaño, el anterior es mi tamaño de efecto. Pero cuando estoy tratando de indagar si mi hipótesis es inocente o no lo es, puedo cometer errores, ¿no? Como un jurado comete errores. Entonces, digo, mi hipótesis, yo estoy diciendo que mi hipótesis nula, o sea, mi hipótesis de inocencia, es que el diclofenaco no es más efectivo que el ibuprofeno, ¿no? Pero puede ser que sí, que no es más efectivo que el ibuprofeno, y entonces yo digo, sí, la hipótesis nula es correcta, entonces estoy decidiendo de manera adecuada y voy a tener un verdadero positivo. Pero, ¿qué tal si digo? No, la hipótesis nula no es cierta, eso no es cierto. El diclofenaco sí es más efectivo que el ibuprofeno y entonces rechazo mi hipótesis nula y voy a cometer un falso positivo porque entonces el diclofenaco no, efectivamente, no es más efectivo que el ibuprofeno y yo dije que sí y entonces cometo un error tipo 1 o alfa y es un falso positivo. Y igual en esta es una tabla 4, 2x2, es una tabla que presenta aquí hipótesis nula es verdadera, hipótesis nula es falsa, no rechazo hipótesis, rechazo hipótesis. Y entonces el error tipo 2 va a ser los falsos negativos, cuando mi hipótesis es falsa. Y yo no la rechazo. Entonces son falsos negativos. Y cuando mi hipótesis nula es falsa y yo la rechazo, estoy haciendo también una decisión correcta. Entonces es un verdadero negativo, ¿no? Entonces tengo dos opciones. O me equivoco en estas dos, cometo errores, o me equivoco en
Ay, o me equivoco en las o estoy correcta en dos opciones, ¿no? 50 y 50. Pero el error más común que se comete es el error tipo 1, los falsos positivos. Y aquí, para que no se les olvide, un ejemplo de los dos, del error tipo 1 y del error tipo 2. El error tipo 1 es falso positivo, recuerden. Entonces está este señor siendo revisado por el médico y el médico le dice, usted está embarazado. Pues no, no, es un hombre, ¿cómo puede estar embarazado? Es un falso positivo, evidentemente. Y el tipo 2 es el falso negativo, le dice la doctora a una paciente evidentemente embarazada, no está embarazada. Es un error tipo 2, es un falso negativo. Ese es evidentemente un falso negativo, ¿no? Entonces, eso para que no se les olvide. Entonces, ya establecemos nuestras hipótesis y yo les mencioné esta similitud, ¿no? A un jurado. Entonces, ya establecemos nuestras hipótesis de inocencia, nuestra hipótesis de culpabilidad y ahora vamos a seleccionar un estándar para rechazar la inocencia del acusado. Vamos a seleccionar un nivel de significancia como un estándar para rechazar hipótesis nula. Y pues, ¿qué es eso? Un nivel de significancia suena así raro, pero es esta famosa gráfica que seguramente muchos lo han visto, espero, que es, aquí no sé, nos muestra como una gráfica de distribución de datos, ¿no? Y esta es una distribución normal de datos. Esta distribución, ahorita vamos a ver otra vez los tipos de distribuciones, pero establecemos lo máximo que toleraríamos para cometer un error tipo 1 o alfa, que es el que les digo que es un poco más común y es el que tomamos para establecer el nivel de significancia, o sea, para establecer qué tanto nos podemos equivocar en señalar falsos positivos, qué tanto podremos tolerar el error. Entonces, casi siempre se toma un nivel de significancia que, por ejemplo, han escuchado del 0.05, ¿no? Vamos a tener un valor P de 0.05, que ahorita también les voy a explicar un poquito más sobre esto, pero de eso se trata el nivel de significancia. Y el valor P es la probabilidad, está medio confuso siempre la definición, pero esta es la del libro, ¿no? El valor P es la probabilidad de obtener resultados al menos tan extremos o más extremos que los resultados observados, asumiendo que la hipótesis nula es correcta. Más fácil, es un valor P, es una medida de la probabilidad de que una diferencia observada o de que una situación observada, pero generalmente lo que medimos en estudios son diferencias. Esto, el diclofenaco, es mejor que el ibuprofeno. Pues entonces, si el diclofenaco es mejor que el ibuprofeno, la diferencia observada puede ser que sea al azar y la probabilidad de que esto sea al azar es el valor P, ¿no? Entonces, aquí tenemos el valor P. Si el valor P es inferior a menos de 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, decimos que sí, hay una diferencia, que el diclofenaco es mejor que el ibuprofeno. Entonces, seguimos. Hasta ahorita no están muy perdidos. Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? A mí ya me trajeron un café. También pueden ir por un café ustedes. Bueno, sigo entonces. Muy bien, entonces estamos en el valor P. Y el valor P, porque muchos escuchamos, sí, tiene un valor P de menos de 0.05. Es significativo estadísticamente, ¿no? Y siempre dicen, si esto es significativo estadísticamente, en un ensayo clínico encontramos una diferencia estadísticamente significativa en actividad clínica de la enfermedad
En el HAC, nosotros en reumatología tenemos una medida que se llama HAC, que lo que mide es discapacidad que genera la enfermedad. Y luego vamos a nuestro artículo y vemos que encontraron una diferencia en HAC de 0.02. Y la verdad, clínicamente, eso no se traduce clínicamente, eso no es importante. Una diferencia pequeñitita en un score probablemente no sea ni siquiera importante clínicamente, ¿no? Pero les dio una P estadísticamente significativa. Entonces dicen, ya ves, mi P fue significativa. Y hay mucha controversia en relación a esto, porque muchas veces la P no es la más importante. Y hay particularmente, este es un investigador, Ioannidis, que se los menciono, porque él ha hecho una campaña importante junto con muchos médicos. Hay un paper incluso que incluye más de cientos de investigadores, no solo médicos, cientos de investigadores, que dicen, no, la P ya no es buena, no queremos la P. Por la P se han cometido muchos errores. Lo que hay muchas investigaciones clínicas que son falsas y la P ha dicho que el resultado es significativo, pero los resultados no son importantes y utilizar este valor P, que esta de 0.05 fue, la verdad, algo muy arbitrario, que alguien dijo, la P es significativa si es menor a 0.05, pero no es resultado de ningún cálculo, y ahora se maneja de manera arbitraria. Entonces, ellos proponen bajar el valor de P, aquí está, a menos de 0.005. O incluso hay una escuela de estadistas que dice que no hay que usar la P para nada, que muera la P, mencionan ellos, ¿no? Entonces, esto se los menciono porque es muy importante para que sepan que también hay que criticar todas estas resultados que nos dan los estudios. Entonces, estos investigadores que dicen, no, la P no tiene para nada ya cabida en el mundo actual donde todo lo podemos mejorar y calcular, y hay big data y hay muchos tipos de análisis. Entonces usamos el intervalo de confianza, que seguramente ustedes también han visto, es que han visto 95% de intervalo de confianza y que va de 0.2 a 0.7. Entonces el valor es 0.5 y el intervalo de confianza de 95% es de 0.2 a 0.7. Entonces, este factor es protector, ¿no? Nos dicen. ¿Pero qué significa esto del 95% de intervalo de confianza? Bueno, este sí es un valor que se obtiene por cálculo, no es como la P, que es arbitraria. Y este es tras un muestreo repetido. Esto es lo que significa, tras un muestreo repetido. Por ejemplo, 100 veces, vas a tu población, tienes 100... una población mayor, tienes 2,000 personas en una escuela, ¿no? Vas a tu escuela y 100 veces tomas una muestra, 100 veces tomas a ciertos alumnos, 100 veces, una vez tomas a ciertos alumnos, una vez a otros, otra vez a otros, 100 veces haces eso. El 95% de las veces vas a tener a cierta parte de tu muestra. Entonces, tras un muestreo repetido, el 95% de los intervalos que construyes van a contener el parámetro de la población real, van a contener la misma, por ejemplo, la misma media, que ahorita también vamos a ver. Entonces, esto significa el intervalo de confianza. Si es un valor que se calcula de manera estadística, matemática. Entonces, los investigadores dicen, utilizamos el intervalo de confianza. Que muera la P, que vive el intervalo de confianza. Entonces, esto es importante para la vida, ¿eh? También para su examen, pero más para la vida, yo creo. Entonces, este es un efecto importante. Este es el intervalo de confianza, aquí se los muestro. Lo vemos mucho en los metaanálisis, que ahorita también vamos a ver brevemente.
Y entonces vemos aquí, por ejemplo, que está nuestro, está el 1, ¿no? Aquí vamos, aquí tenemos el 1. Y nos dan un intervalo de confianza, por ejemplo, aquí de 2 a 4. Este intervalo de confianza es un efecto importante y va a ser significativo porque no incluye el 1. Si incluye el 1, entonces ya no es un, ya es inconcluso nuestro intervalo de confianza, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está un 95% de intervalo de confianza, pero no es tan no nos concluye tanto. Y aquí este hasta toma al 0 y entonces no es significativo. Y todo lo que atraviesa las líneas no es significativo o no nos concluye, ¿no? Pero este es evidentemente un efecto importante y es significativo. Ahorita vamos a ver un poquito más para que no se agobien en esto. Pero entonces, lo que quiero que les quede bien claro es que lo que hacemos en investigación y lo que hacen todos los investigadores, incluyendo el ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, etcétera, 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 toda investigación es una estimación, no es la verdad absoluta, ¿sí? Tenemos nuestra población, tenemos nuestros datos, nuestras muestras, y los datos vamos a utilizar un método estadístico, una prueba estadística, vamos a indagar, ¿no? Hacer las indagaciones en el juicio este donde queremos ver si la persona es inocente o culpable. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí en esta opción elegimos tomar en cuenta la P, o en esta opción elegimos tomar el 95% de intervalo de confianza, que como les digo es el preferido de muchos matemáticos y estadistas, pero cualquiera de las dos es una estimación, no es la verdad absoluta. Entonces siempre hay que mantenernos críticos, aunque sea el estudio más elaborado que hayan visto, hay que ser críticos. No es la verdad absoluta, es una estimación. Entonces aquí vamos a rechazar o aceptar la inocencia o rechazar o aceptar nuestra hipótesis nula. Y aquí va una pregunta que quisiera que me ayudaran a contestar. El que quiera participar, dice, ¿qué es el error tipo 1 en un estudio clínico? Y ahí hasta les puse la tablita. Dice, un error sistemático debido a la falta de validez de los procedimientos del estudio. Un error aleatorio consistente en rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Un error aleatorio consistente en no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Un error sistemático consistente en rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, o un error sistemático consistente en no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. ¿Qué es el error tipo 1? A ver, ¿alguien que quiera contestar? Bueno, ¿sí me escuchan? Ahí, ya está, les estoy poniendo la respuesta ahí. Ah, ok, están contestando aquí en el chat. Ok, unos dicen que sí, que C, otros dicen que B, otros dicen que D, está muy, muy variado. Entonces, los correctos es D, un error sistemático consistente en rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Recuerden que la hipótesis nula es cierta en el error tipo 1. La hipótesis nula es cierta, es verdadera, ¿no? Entonces nos quedamos con estas opciones. La hipótesis nula es cierta. Acuérdense, en el error tipo 1 es verdadera. Entonces nos quedaremos con estas dos, ¿no? Bueno, siempre en el examen traten de contestar por descarte, ¿no? No, esta dice, hipótesis nula es cierta, estas están bien. Entonces dice, y la siguiente parte de la respuesta decía, un error aleatorio o un error sistemático.
Y aquí, bueno, yo no les mencioné nada que si era aleatorio o sistemático, pero no es aleatorio, es un error sistemático, ¿no? Entonces aquí para que les quede claro, si les dan este tipo de preguntas, acuérdense siempre que en el error tipo 1 la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Recuerden al embarazado, al hombre embarazado, la hipótesis nula ahí sería el paciente no está embarazado, ¿no? La hipótesis nula dice no está. Entonces, el paciente no está embarazado y yo rechazo la hipótesis nula, digo, el paciente está embarazado. Eso es lo que yo digo. Entonces, es un falso positivo, ¿no? Acuérdense de eso. En la hipótesis nula, en el error tipo 1, la hipótesis nula es cierta, pero yo la rechazo. ¿Ok? ¿Queda un poquito más claro? Y ahora seguimos con nuestro esquema del conocimiento científico, de cómo obtener el conocimiento científico. Y ahora nos vamos con algo más ligero para que no se me asusten. Tómense un café. Esto va a estar un poquito más tranquilo, más fácil. Y es, vamos a hablar de los diseños de estudio, ¿no? Esto es más tranquilo. En general, los tipos de estudio, u observas nada más, es observar también es investigar, observas qué está pasando, anotas lo que observas o intervienes. Entonces, das medicamento, haces algo, haces una intervención, les das una dieta o instrucciones para modificar estilo de vida. Entonces, en general, se clasifican en intervención y observacionales. Los estudios de intervención son, en general, ensayos clínicos. Bueno, se pueden clasificar, van a encontrar muchas clasificaciones. Van a encontrar clasificaciones que incluyen así como 10 tipos de estudios de intervención, o aquí yo les estoy proponiendo 3 tipos de estudios de intervención. Uno es ensayos clínicos, otro es ensayos de campo, y otros son intervenciones comunitarias. Los que más nosotros sabemos son los ensayos clínicos, ¿no? Que pueden ser estos ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, abiertos, etcétera. Los ensayos de campo son más como vacunas, por ejemplo, dietas, ¿no? Pero también hacen una intervención. Y otras son las intervenciones comunitarias, que también son intervenciones, pero a nivel de la comunidad. Ahora, los estudios observacionales también estamos relacionados en medicina con los analíticos, como los casos y controles, las cohortes, que pueden ser retrospectivas, o sea, que ven lo que ya pasó, o prospectivas, que van a ver lo que pasó. Estás observando, son observacionales. Lo prospectivo es que vas a ver en el futuro. Empiezas desde este momento y ves a través de los años. Por ejemplo, está la cohorte famosa de Framingham, ¿no? Que tiene décadas esa cohorte, que han observado a la gente de todo un pueblo. Y esa cohorte nos ha dado muchísimo conocimiento médico, ¿no? Los riesgos cardiovasculares salieron de esa cohorte. Muchas cosas que ahora sabemos, las sabemos gracias a la cohorte de Framingham. Está, por ejemplo, hay una cohorte que se llama el Nurses Health Study, que es el estudio de las enfermeras de Estados Unidos, que se ha seguido también décadas y ya van en la segunda generación, si no es que en la tercera. Los hijos de las enfermeras, los hijos de los hijos de las enfermeras. Y gracias a esa cohorte también sabemos muchas situaciones en relación, por ejemplo, a cáncer de mama, factores de riesgo para cáncer de mama, factores de riesgo para cáncer cervicuterino, etcétera. Entonces, también estos estudios analíticos, observaciones son muy importantes, pero no hay que olvidar a los estudios descriptivos, los estudios que no analizan, que solo observan en poblaciones, por ejemplo, estudios ecológicos, que ahorita vamos a ver mejor, y en individuos, que esos son los que a veces cuando estamos comenzando son muy importantes hacer, por ejemplo, reportes de caso,
por ejemplo, si se encuentran una neurofibromatosis en su R1 de medicina interna, pues repórtenlo, porque son casos muy raros, ¿no? Yo no vi ninguna, por ejemplo, y reporten sus casos, ¿no? O que se encuentran, no sé, una... son cirujanos y están, se encuentran en un caso súper raro de dextrocardia o una cosa así, repórtenla, es un caso para reportar. O serie de casos, por ejemplo, puede ser que la enfermedad no sea tan común, por ejemplo, una enfermedad por IgG4, que es una enfermedad reumatológica que se parece, pero no es lo mismo al síndrome de Sjögren, y dices, bueno, esta enfermedad es súper rara, tengo, de todos mis pacientes, tengo 5, pues repórtalos también, serie de casos, son interesantes, y hasta los estudios transversales o de prevalencia, ¿no? Entonces, esta es la clasificación en general, y por su tipo, los estudios, por su... digamos, nivel de evidencia o fuerza de evidencia, que depende de su validez, que tengan validez externa o interna, que ahorita vamos a ver más a detalle, o la fuerza que se le da a su evidencia, se clasificarían en estas, yendo desde abajo, desde la parte baja hasta la parte de arriba. La parte de abajo es la mayor fuerza, el mayor nivel de evidencia. Abajo lo tenemos a los metaanálisis, que son estudios cuyos sujetos de estudios son estudios. Son los metaanálisis, estudian estudios ya existentes, por ejemplo, ensayos clínicos. Un metaanálisis de ensayos clínicos nos va a aportar mucha evidencia. Hay gente que debate esto, si tiene la máxima validez, porque los metaanálisis tampoco son perfectos, pero se les considera el máximo nivel de evidencia, ¿no? Digamos. Después siguen los ensayos clínicos, después los estudios de cohorte prospectivos, estos como el Framingham, el Nurses Health Study, o cohortes que se siguen por años, que nos aportan muchísimo, muchísima información, son el siguiente nivel de evidencia. Pero ya también, nada es permanente en este mundo, ya también hay propuestas de estadistas para hacer análisis tipo ensayo clínico, pero manejando datos de cohortes, que eso ya es otro tema aparte, pero existe una dinámica, ¿no? Aquí nada se queda estático. Entonces, puede ser que después el nivel de evidencia de las cohortes prospectivas, pero usando este tipo de análisis, cambie, ¿no? Pero bueno, ahorita están así, el nivel de evidencia. Luego están los estudios de casos y controles y las cohortes retrospectivas. Y al final, en la puntita, están los estudios descriptivos, que son transversales, serie de casos, ecológicos, son el más bajo nivel de evidencia, ¿no? Entonces, los estudios ecológicos se los quiero comentar porque también son importantes, y la epidemiología empezó con estudios ecológicos. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes que le guste la epidemiología haya visto que la epidemiología nació en Londres, y aquí les pongo un ejemplo de un estudio ecológico que encontró la asociación entre el aumento de contaminación en general en Londres, incremento en el número de muertes. Entonces dijeron, bueno, como la contaminación está aumentada y el número de muertes aumentó, entonces podríamos decir que la contaminación está relacionada con el aumento de mortalidad. Ajá, pero no hay una asociación como a nivel individual entre sujetos. Hay una asociación a nivel en agregado, ¿no? En todo Londres aumentó la mortalidad y en todo Londres aumentó la contaminación, entonces hay una asociación. Y aquí hay otro, el cáncer de colon, la incidencia de cáncer de colon con el consumo de carne diario per cápita, ¿no? Aquí ellos pusieron por países, ¿no? Aquí ponen a Nigeria, Japón, Hungría, el Reino Unido, etcétera, y aquí ponen a Nueva Zelanda. Uy, en Nueva Zelanda comen muchísima carne, ¿no? 320 gramos. Y encontraron que tienen más cáncer de colon en todos estos países.
Entonces dijeron, no, pues el consumir carne hace que los neozelandeses tengan más cáncer de colon, ¿no? Es una inferencia, pero que sí tiene su lógica, aunque luego hay estudios, hay un estudio de New England que relaciona el consumo de chocolate per cápita también con el tener más premios Nobel, ¿no? Entonces, ellos hacen una gráfica así muy similar a esta, que no se las puse, pero se las hubiera puesto, pero hacen una gráfica muy similar como esta y ponen el consumo de chocolate aquí en las X y el número de premios Nobel en los países, ¿no? Y se ve que hay una relación, entonces dice uno, ay, comer chocolate entonces te hace ganar más premios Nobel. Pues se relaciona a muchísimos otros factores, ¿no? Como son el dinero asignado a investigación, la academia, la estructura de la academia en estos países. Pero bueno, esos son ejemplos de estudios ecológicos. Otros es la serie de casos que ya se los había comentado, como el ejemplo de la enfermedad por IgG4. Que son nada más casos, si tienes 5 casos, los reportas y ves sus características, reportas la edad, el sexo, etcétera, ¿no? Características. Otro es los estudios transversales, miden la prevalencia de enfermedades y factores, y son estudios que son estudios exploratorios o a veces son muy, muy... en México tenemos muchos estudios transversales y es difícil determinar asociaciones entre exposición y enfermedad, pero nos pueden mostrar, estudio transversal es como tomar una foto. Aquí en el ejemplo estoy observando como con una lupa en ese momento, ¿no? El estudio transversal en inglés se llama cross-sectional, que es como más descriptivo de lo que esto significa, cross-sectional, como que cortas en un punto en el tiempo y ves a tu población, ¿no? Sales a la calle y haces una encuesta y le preguntas a todo el mundo, ¿tiene hipertensión? Sí. ¿Tiene hipertensión? No. ¿Tiene hipertensión? Sí. Entonces, encuestas a 300 personas y de las 300 personas, el 20% te dice que tiene hipertensión. Entonces, tú dices, bueno, hice un estudio descriptivo, que una encuesta, salí a la calle, entrevisté a gente y 20% tiene hipertensión. Entonces, ese es tu estudio descriptivo y es válido también. Puedes preguntar más cosas, obviamente tiene hipertensión y es obeso y eso. Y entonces ya puedes decir, bueno, las personas obesas tendían a tener más hipertensión o cosas así. Puedes hacer ciertas asociaciones, pero no puedes determinar definitivamente causalidad, que la causalidad es, no puedes decir, bueno, en el caso de la obesidad, pues sí, ¿no? Está relacionada a la hipertensión, pero como un ejemplo, no puedes decir totalmente, ¿no? Por ejemplo, si tenían más blusas rojas las mujeres que tenían hipertensión, no puedes decir, el tener blusas rojas causa la hipertensión, pues no, ¿no? Fue una asociación que encontraste, pero no es la causa de la hipertensión. Y en los estudios de casos y controles son muy interesantes y también vamos a encontrar muchos, muchos en la literatura. Y estos primero identifican a las personas que tienen la enfermedad. Se usan mucho en reumatología, por ejemplo, porque los reumatólogos vemos enfermedades que no son tan prevalentes, ¿no? Por ejemplo, el lupus. Entonces, muchos estudios identifican primero a las pacientes con lupus, identifican pacientes con lupus y personas que no tienen lupus y comparan. O identifican pacientes con lupus que tienen actividad contra pacientes con lupus que no tienen actividad o que tienen actividad leve. Y luego ven, seleccionan estos dos grupos. Primero seleccionan a los enfermos o lupus muy activo contra lupus menos activo o con actividad leve. Pero el segundo grupo, el grupo control, lo van a seleccionar de manera
que sean comparables, ¿no? Hacemos que sean comparables por edad, por sexo, porque si eliges a pacientes con lupus que tienen entre 20 y 30 años y luego tu grupo control van a ser pacientes con lupus con actividad leve, pero que tengan 60 años, pues no va a ser comparable. Entonces, en casos y controles es muy importante cuidar esto. Se usa en enfermedades poco frecuentes, como ya les había dicho, y la asociación de factores se calcula usando razón de momios o odds ratio, que vamos a ver en un ratito. Entonces, estos estudios de casos y controles, entonces, nos acordamos, van de la enfermedad, clasifican el que tiene la enfermedad y no, y luego se fijan en las exposiciones, ¿no? Pero están los estudios de cohorte, que ya les comenté, como el estudio de Framingham, que siguen a las personas por años, ¿no? Y ven que personas, por ejemplo, Framingham siguió fumadores contra no fumadores y vio de los fumadores quienes tuvieron un infarto agudo al miocardio y de los no fumadores quienes tuvieron un infarto agudo al miocardio y luego determinaron fumar. Es un factor de riesgo para cardiovascular, ¿no? Para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, en estudios de corto, primero se determina si una persona ha tenido o no una exposición y luego se ve la ocurrencia de la enfermedad. Pero también existen cohortes retrospectivas donde se identifica un grupo de personas en el pasado, las cosas ya pasaron. Por ejemplo, podemos tomar la cohorte de Framingham, que eso ya se ha hecho, y decir, bueno, a Framingham, en la cohorte de Framingham no era un objetivo ver las enfermedades autoinmunes, ver, por ejemplo, la incidencia de artritis reumatoide, pero sí lo pusieron, ¿no? A esta persona le dio artritis reumatoide, a esta otra artritis reumatoide, sí lo registraron. Y entonces yo digo, bueno, yo quiero ver a qué estuvieron expuestos 20 años antes los pacientes con artritis, los que tienen artritis reumatoide contra los que no desarrollaron artritis reumatoide. Y me voy a la cohorte y digo, bueno, estos desarrollaron artritis reumatoide, estos no. Y me voy atrás 20 años, veo a qué se expusieron, ¿no? No, pues que también fumaron o no fumaron. Y entonces puedo hacer un análisis de una cohorte retrospectiva. En un estudio de cohorte se usa riesgo relativo, ¿no? Que es diferente al odds ratio, la razón de momios. Para calcular, este nos va a servir para calcular incidencia. Uh-huh. Ahorita vamos a ver un poquito mejor esas definiciones. Y los ensayos clínicos aleatorizados que están en el top 2, ¿no? De la evidencia. Los ensayos clínicos son el estándar de oro. Porque pues el investigador tiene un alto nivel de control sobre la mayoría de los factores, se puede realizar aleatorización, o sea, asignas a los pacientes de manera totalmente aleatoria y puedes cegar al paciente, puedes cegar al médico que está viendo al paciente, puedes cegar a todo, todo puede ser cegado y solamente una persona en el estudio sabe lo que está pasando y entonces eliminas mucho los sesgos y los grupos de participantes pueden ser totalmente asignados, todo es controlado, ¿no? En general, entre comillas. La incidencia también se puede medir en ensayos clínicos, por ejemplo, la incidencia de efectos adversos a un medicamento y se comparan mediante riesgo relativo también, ¿no? Igual que la cohorte, riesgo relativo, riesgo relativo. Y existen los que les había dicho, este es el top de la evidencia, que son los metaanálisis. Es el proceso de tomar resultados de varios estudios y combinarlos para realizar una única conclusión. En realidad, lo que se hace primero es una revisión sistemática de la literatura. Por ejemplo, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en el 2004 hubo un escándalo con un medicamento que se llamaba Rofecoxib, ya fue retirado del mercado y porque generó muchos eventos cardiovasculares, estaban estudiándolo en ensayos clínicos, en diversos ensayos clínicos y generó muchas muertes. Entonces en el 2004 totalmente lo suspendieron
Y en el 2004, también, un grupo de investigadores suizos tomó todos los ensayos clínicos que existían, que incluyeran Rofecoxib, e hizo una revisión sistemática de la literatura, o sea, revisó todo en español, en inglés, en cualquier idioma, en cualquier revista, y encontró estos artículos, ¿no? Encontró estos artículos y luego hizo el metaanálisis. El metaanálisis en realidad es el análisis estadístico de los estudios que tú incluyes en un ensayo, en una revisión sistemática de la literatura. Entonces, hicieron su metaanálisis y se dieron cuenta que desde antes ya había evidencia que demostraba que el Rofecoxib aumentaba el riesgo relativo o el riesgo de una mayor incidencia. Aquí esta gráfica es particularmente de infarto agudo al miocardio, y que ya había evidencia. Con este metaanálisis ellos demostraron eso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que esto es a favor del control, o sea, el control generaba menos infartos agudos al miocardio que el Rofecoxib. Entonces, es evidente que todas las líneas están como más, la tendencia está hacia este lado, ¿no? Y hacer esto es como tener un gran estudio con un tamaño de muestra muy grande. Imagínense, este, por ejemplo, tenía 100, este 200, etcétera, etcétera. Al final tienes un metaanálisis de 2,000. Entonces, tienes un mayor poder para demostrar que los estudios individuales, ¿no? En lugar de tener 100 pacientes, hacer un análisis con 100 pacientes, haces un análisis con 2,000, con 3,000, hay metaanálisis muy grandes, ¿no? Hay metaanálisis incluso que analizan cientos de miles de pacientes y tienen mucho poder. Entonces, ahí va la pregunta, ¿están listos? A ver, déjenme, tengo que cerrarla para ver el chat, perdón. ¿Están listos? ¿No se sienten muy cansados? ¿Están listos para la pregunta? ¿Todavía siguen ahí? Si quieren, mande. Muy bien. Muy bien. Yo sé que es un tema difícil, siempre ha sido difícil, pero espero que no, que se les haga interesante. Bueno, estas preguntas están más fáciles. Usted está interesado en conocer la prevalencia de una determinada enfermedad en una población. Prevalencia, ¿no? Es la palabra clave, prevalencia. ¿Qué tipo de diseño deberá aplicar para realizar dicho estudio de forma óptima? A, estudio de serie de casos. B, encuesta transversal. C, estudio de intervención comunitaria. D, revisión retrospectiva de casos comunicados. O estudio prospectivo de cohorte. ¿Quieren ver cómo está, cuál es la prevalencia en este momento, como en una foto de una determinada enfermedad? ¿Cuál es la respuesta ahí? Déjenme, me voy a salir, perdón, otra vez para ver el chat. ¿Ok? Muy bien, perfecto, si es una encuesta transversal, es una foto, ¿no? Estás tomando una foto. Si identificamos en la práctica clínica habitual pacientes con agranulocitosis y comparamos su exposición a fármacos, agranulocitosis suena como no tan común, ¿no? Es una enfermedad hematológica no es tan común. Su exposición a fármacos con la de un grupo de individuos de características similares. Entonces, ahí ya te están diciendo, estoy comparando pacientes con agranulocitosis contra un grupo de individuos de características similares, pero que no padecen esta enfermedad. Entonces, ahí casi que ya te vas directo a la opción. ¿Cuál es la opción? Estudio de cohorte, clínico secuencial, clínico pragmático, transversal o casos y controles. ¿Esa qué les suena? Perfecto, muy bien, sí, casos y controles. La siguiente, ¿cuál de los siguientes estudios tiene menos validez para evaluar la existencia de una relación causal entre un posible factor de riesgo y una enfermedad? ¿Se acuerdan que dice cuál de los siguientes estudios tiene menos validez, ¿no? Para relación causal? ¿Se acuerdan que les dije que
no podíamos medir, podíamos ver asociaciones, pero en realidad no tanto causalidad en cierto tipo de estudios, ¿no? A ver, las opciones que nos dan, aquí podemos ir descartando, ¿no? Estudios de casos y controles, estudios de casos y controles en edad son una cohorte, pues estos, pues no nos, estos nos permitirían hacer asociaciones, ¿no? Los de casos y controles, sí. Casos y controles en edad en una cohorte, pues nos están dando otra opción de casos y controles, sí, también. Luego, estudios de corte prospectivos, pues estos están súper poderosos. Estos sí nos permiten hacer una asociación causal definitivamente, ¿no? Como les digo, los riesgos cardiovasculares en la corte de Framingham o estudio de corte retrospectivo, pues son similares a los casos y controles, los estudios de corte retrospectivo. Entonces, pues sí, ¿qué nos queda? Aunque ni sepan que es un estudio ecológico, que ahorita ya lo saben que un estudio ecológico es en una comunidad, en una ciudad, en un país. Ahora ya saben, pero pues no, el estudio ecológico, ya ahí les dije la respuesta, el estudio ecológico no nos permite hacer, evaluar causalidad, ¿no? Causalidad es como su palabra lo dice, decir que algo causa, un factor causa cierta enfermedad o cierta cosa. Entonces, hasta ahí vamos bien, sí quedó claro esa de ecológico. Ok. Entonces, seguimos. Otra, vienen muchas preguntas de estos, de los diseños de estudio. Entonces, en el video repásenlos, o espero que ya hasta ahorita haya quedado muy claro, pero sí me encontré en los bancos de preguntas, muchas preguntas acerca de diseños de estudio. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los estudios de cohorte? Y aquí son bien tramposos porque ponen no, ¿no? No es una característica de los estudios de corte. Uno, permiten calcular directamente la incidencia de la enfermedad. Pues eso sí se los dije, ¿no? Los estudios de corte permiten específicamente eso, calcular la incidencia de la enfermedad. Entonces, esta, pues no, no es la respuesta. Pueden evaluar el efecto de un factor de riesgo sobre varias enfermedades. Pues sí, ¿no? Sí evalúan el efecto de un factor de riesgo. Y puede ser que también sobre varias enfermedades, por ejemplo, si, piensen siempre en la cohorte esta de Framingham de riesgo cardiovascular, pues el tabaquismo afecta tanto para tener un infarto, pero también para tener AR, como les mencioné, ¿no? Hay varias enfermedades, tienen el mismo factor de riesgo, entonces, pues sí. En los estudios prospectivos, la recogida de datos puede durar mucho tiempo, ¿no? Pues sí, décadas. Décadas, décadas. Ahora, ¿son especialmente eficientes en enfermedades raras? Bueno, si ponemos a pensar en la cohorte de Framingham, pues a lo mejor sí detectaron, no sé, alguna neurofibromatosis, pero no vas a hacer una cohorte de años y años y décadas. Sale carísimo, ¿no? Para detectar solamente una enfermedad rara. Entonces, esta la ponemos así como que, probablemente esto es lo que no es una característica, pero vamos a leer la que sigue. Evitan el sesgo de memoria que puede ocurrir en los estudios de casos y controles. Pues sí, ¿no? Porque por ejemplo, a las enfermeras de la corte del Northwest Health Study les preguntan cada año, oiga, ¿tiene diabetes? ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene no sé qué? Y cada año les están preguntando, año con año, década tras década, les están preguntando, y entonces, pues no se te olvida, ¿no? Si te dio diabetes hace 3 meses, no se te olvida cuándo te dio diabetes y cuándo te diagnosticaron la diabetes. Entonces, aquí, ¿cuál creen que es la respuesta después de analizar todas las respuestas? Uy, ya las estoy... exacto. Uh-huh. Es la D, son especialmente, las cohortes no son eficientes para enfermedades raras, ¿no? Sí las puedes detectar en una cohorte así como de aleatorio, como un hallazgo, ¿no? Pero no haces una cohorte particularmente a menos que seas un país súper rico como Suecia o Holanda o todos estos países nórdicos. Ellos sí tienen registrados a todas las personas de su país y tienen cohortes, pero más bien ellos tienen registros poblacionales que son una cohorte de toda su población. Y entonces, pues, ellos pueden darse el lujo de analizar enfermedades raras dentro de sus cohortes, ¿no? Pero en general no vas a hacer una cohorte
para estudios, para una enfermedad rarísima. Entonces, aquí va, si identificamos en la práctica habitual dos grupos de sujetos, uno expuesto a un fármaco o agente etiológico, por ejemplo, usuarias de contraceptivos orales, y otra no expuesto a este agente, por ejemplo, mujeres que utilizan otro método de contracepción, DIU o lo que sea, y lo seguimos a intervalos regulares de tiempo. Esto, pues ya estoy pensando yo, el Nurses Health Study, el estudio de las enfermeras, ¿no? Que ellos se enfocaron mucho a estas cosas de mujeres. Y lo seguimos a intervalos regulares de tiempo para comparar la incidencia, ahí ya nos están diciendo, incidencia de tromboembolismo venoso entre uno y otro grupo, ¿qué estamos planteando, no? Pues ya, ahí ya ni siquiera lees las opciones en esta, ¿qué respuesta es? Aquí. Pues sería la A, ¿no? Ahí ya nos están diciendo la pregunta, que es una cohorte, casi casi que te viene a la mente esta cohorte de las enfermeras, ¿no? Donde las siguieron, les preguntaron sobre anticoncepción, incluso ahí encontraron las relaciones con ciertos anticonceptivos orales y el riesgo de tromboembolismo venoso, ¿no? Entonces, esta es una cohorte típica. Y ya una vez que ya vimos el diseño, ¿cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Siguen vivos? ok, perfecto. ¿Están bien? Voy a continuar entonces. Entonces, una vez visto el diseño de los estudios, que como les digo, encontré bastantes preguntas en los bancos de preguntas sobre estos, vamos a ir al análisis de los resultados. Estos son conceptos que ya hemos visto, pero nada más para definirlos y no dejar de definirlos. Tenemos prevalencia, que es el número total de casos existentes divididos por la población total. La prevalencia, me gusta este ejemplo porque ponen una alberca, ¿no? La prevalencia es lo que hay en ese momento, el número total de casos. Y la incidencia es el número de casos nuevos, es la lluvia que llega, la lluvia que va a ingresar a este tanque de agua, ¿no? Y esto va a ser la incidencia, generalmente lo van a ver en estudios, dicen la incidencia en el transcurso de un año, la incidencia en los últimos 5 años, etcétera. Entonces, la incidencia es el número de casos nuevos dentro de un cierto periodo de tiempo dividido por el número total de individuos susceptibles en la población. Entonces, hay otras situaciones cuando tienes ya tu población, tus resultados, y puedes sacar prevalencia, puedes sacar incidencia, dependiendo si tienes una cohorte, si tienes un ensayo clínico en el que ves efectos, puedes sacar también incidencia. Pero también hay unas cosas, cálculos que son muy importantes, que siempre van a encontrar en la tabla 1 de cualquier estudio, sea casos y controles, sea una cohorte, sea un ensayo clínico, siempre van a tener una tabla 1, ahorita les voy a enseñar, siempre van a tener una tabla 1 donde van a encontrar medias, medianas, a veces moda, pero es un poco más raro, pero bueno, la media es el promedio, ¿no? La suma de todos los valores dividido entre el número total de valores. La mediana es el valor que está en medio, cuando todos los valores están ordenados, ponen todos los valores así por orden consecutivo, en orden ascendente, y si hay un par de valores similares en el punto medio, pues lo promedia, ¿no? Por lo tanto, la mediana es un valor que no varía tanto con los valores extremos, ¿no? La media sí, en la media sí, ahorita vamos a ver un ejemplo. La media sí varía con valores extremos, pero la mediana es el acomodo, ¿no? Si tienes 50 valores individuales, los acomodas y la mediana va a estar ahí, en el 25, va a estar la mediana, ¿no? La moda es el valor que aparece el mayor número de veces. Si le preguntamos a todos, a ustedes los 30 y tantos que están ahorita conectados, cuánto mide su calzado, cuál es su medida, a lo mejor encontramos que el valor más común va a ser 6, por ejemplo, el que va, y es la moda, ¿no? Entonces, si se le da la lista de valores, una lista de valores, 1, 3, 3, 5, 7, 10, ¿cuál es la media? La mediana y la moda.
pues la media es el promedio. Tenemos que sumarlos todos, dividirlos entre 6, porque son 6 valores, y nos da 4.83. La mediana es, los acomodamos, ahí están acomodados en la listita. Vemos que a la mitad están, en realidad a la mitad no hay nada, pero hay dos números, 3 y 5, le sacamos el promedio y esa va a ser nuestra mediana. Y luego la moda es el valor que más se repite, pues aquí a pura vista vemos que el 3 está repetido 2 veces, ningún otro valor se repite, entonces la moda es 3. Si tomas la lista de los valores, y ahora para explicarles lo del valor extremo, si le añades un 100, tenemos la misma lista, 6 valores, pero ahora tenemos un séptimo que es 100. Entonces la media, fíjense bien, de 4.8, la media con ese valor súper extremo, nos cambia a 18.43. Es muchísimo, ¿no? La media cambia muchísimo. La mediana sigue siendo, bueno, ahora ya hay 7, ya el 5 quedó en medio, entonces la mediana varió a 5, no varió tanto. Y la moda sigue siendo el 3, ¿no? La moda no varió tanto. Pero entonces aquí nos fijamos en los efectos, en el efecto del valor extremo. Y entonces van a ver, bueno, ya que lean más artículos, por ejemplo, durante la residencia, van a leer a fuerza, porque tienen que leer y porque es una necesidad de los pacientes y también se los van a pedir sus residentes mayores o se los van a pedir los médicos, sus profesores. Van a leer artículos y van a encontrar palabras como robusto. Robusto, pues, no significa que sea una persona pasada de peso, no. Robusto es resistente al cambio por un valor extremo. La media no es robusta. La media cambia muchísimo, como vimos ahorita en nuestro ejemplo, ¿no? Le agregamos un 100 y varió muchísimo. La moda es el valor más robusto porque, pues, la moda fue 3 todo el tiempo, ¿no? En nuestro ejemplo. La mediana es menos robusta que la moda, pero más robusta que la media. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí. Hay una, también la mediana y la moda también se relacionan con la distribución de nuestros valores. Aquí les pongo un ejemplo con hemoglobina. Tengo hemoglobina que fue medida en una población americana, en una población tibetana, y en una población Han, que es una población de China. Entonces, dependiendo de las poblaciones, bueno, les hubiera puesto un ejemplo del DF, de Veracruz, pero bueno, dependiendo de las poblaciones, de la altitud, como sabemos, ¿no? Pueden variar la hemoglobina. Entonces, aquí en Estados Unidos de América, la hemoglobina de 243 personas tuvo una distribución normal, ¿no? Esta es una campana de distribución de valores y nos muestra que la distribución fue normal. Nada más viendo esta gráfica, yo sé, así, que la moda, la mediana y la media son iguales por la distribución de los datos, ¿no? Aquí la media va a estar la media aquí. Aquí voy a encontrar la media entre 12 y 14 de hemoglobina. Aquí voy a encontrar la moda también. Y aquí voy a encontrar la mediana. Y luego me voy a otra población, a la población tibetana, ¿no? Aquí me encuentro que tienen la hemoglobina, pues, como que parece que más baja, ¿no? Entonces, aquí el pico está, le llaman que está está hacia... Aquí lo vemos hacia la izquierda, ¿no? El pico está hacia la izquierda. Entonces, aquí la moda va a ser menor que la mediana, porque la mediana probablemente esté aquí. Entonces, la moda va a ser más acá. Y el promedio va a ser mayor que los dos. El promedio probablemente no lo encontremos acá, ¿no? Porque el promedio, acuérdense, que varía con los valores extremos. Y luego vemos en una población Han, que seguramente viven en las montañas porque tienen hemoglobinas hasta de 20. Aquí nada más por ver la gráfica, siempre cuando hago un estudio hago mis gráficas de distribución de valores y nada más viendo la gráfica ya sé que mi media va a ser súper mayor que la mediana y que la moda, ¿no? Entonces aquí ya sé que mis valores están con tendencia hacia la derecha.
¿no? Mi media va a ser más grande. Entonces, esto es importante, ver la distribución de tus valores, porque nada más viendo la distribución de tus valores, ya más o menos te imaginas qué está pasando con tu población, con tu muestra. Y existen, debido a estos tipos de distribuciones diferentes, existen medidas que nos permiten ver la dispersión o la variabilidad en tus datos. Una medida que seguramente todo el mundo ha escuchado es la desviación estándar. Mide la dispersión o variabilidad en los valores y cambia con el tamaño, con los tamaños de la muestra, ¿no? Entre más grande tengas tu muestra, más pequeña desviación estándar vas a tener, porque quiere decir que tus valores son como más homogéneos. Muchas veces, entre más grande sea tu muestra, tu curva de distribución va a ser normal. Por ejemplo, si yo tengo 1 millón de pacientes en mi estudio, voy a tener una, lo más seguro, así casi casi que les apuesto, que su distribución de edad va a ser normal. La edad va a ser normal. Pero si tienes 100, puede ser que tu edad no sea normal. Puede ser que tu edad, que tu distribución de edad vaya a ser, vaya a estar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de quién. Por ejemplo, si te vas a un asilo, van a ser las personas ya grandes, pues se va a hacer hacia la derecha. Si te vas a un jardín de niños, pues va a ser hacia la izquierda, ¿no? Pero bueno, esta es la desviación estándar. No los voy a agobiar con las ecuaciones. Y aquí nada más quiero que vean, este es un estudio de trisomía 21 y 18, en el que encontramos las medias con desviaciones estándar. Aquí pueden ver en esto rojo que estoy indicando, en este cuadro rojo, aquí está la media de la edad materna, es 34.5 más menos 4.6. Esa es la desviación estándar, esa es una media y una desviación estándar. Y otro ejemplo de medida de dispersión o variabilidad que también se van a encontrar y que no es lo mismo que la desviación estándar, es el error estándar. Es la desviación, esta es una desviación estándar, sí, pero si se fijan aquí, el símbolo de la desviación estándar está aquí, y lo divides entre la raíz cuadrada de tu tamaño de muestra. O sea, es como una representación de la desviación estándar y nos va a dar datos más chiquitos. Si tu desviación estándar, por ejemplo, es más menos 15, tu error estándar muy probablemente sea más menos 2, 3, algo así, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la muestra, más pequeño es también tu error estándar. Y puedes, la fórmula es esa, que aquí sí se las dije para que vean que está muy relacionada a la desviación estándar, no es lo mismo, pero aquí lo vemos mucho en las gráficas, lo van a ver en los estudios que chequen. Por ejemplo, esta gráfica está graficando el nivel de estrés que tuvieron, por ejemplo, ahorita no sé cuántas semanas le faltan para su PUEM, pero su nivel de estrés seguro va a ir aumentando. Lo podríamos graficar, su nivel de estrés. Les damos un cuestionario que ayude a dar un puntaje a su nivel de estrés a todos los que están tomando este curso. Graficamos en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, y podemos ver el error estándar. Podemos graficar también el error estándar, ¿no? Y muchas veces el error estándar se usa más que la desviación estándar porque se ve mejor. Aquí es una, como, profesor, ¿puedo usar desviación estándar o error estándar? Entonces, el profesor le explica, sí, lo puedes usar porque 1, 2, 3, etcétera. Pero lo más importante es porque se ve mejor, porque son más pequeñitos los intervalos. Pero bueno, tiene su razón de ser el error estándar. El intervalo intercuartil casi siempre lo vamos a encontrar junto con la mediana en estudios. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos, pero el intervalo intercuartil lo que nos muestra es que está entre el 25 y el 75% percentil. Tenemos del 0 al 100, están los percentiles, y a veces nuestra muestra tiene muchísimos valores extremos, como les comentaba. Si reportamos la media y la desviación estándar, como vimos, la media y la desviación estándar dependen del tamaño de muestra.
y sí se pueden modificar mucho por los valores extremos. Entonces, lo que muchas personas hacen es reportar la mediana y reportan el 25 y el 75%, o sea, el intervalo intercuartil. Ahorita vamos a ver. Y es súper común encontrar en los estudios. Aquí, por ejemplo, es un estudio de características clínicas y desenlaces de pacientes con coronavirus y enfermedades reumáticas en Boston. Este es un estudio que se hizo en Boston. Si nos fijamos aquí, ellos reportan la media y la desviación estándar, ¿no? Y ponen aquí muy bonito, media desviación estándar en años y 62.5 más menos. Y el índice de masa corporal también lo reportan como media y desviación estándar, pero el número de comorbilidades, ellos quieren reportar el número de comorbilidades, lo reportan en mediana e intervalo intercuartil. ¿Por qué? Porque seguramente tienen poquito. Si ponen la media y la desviación estándar, muy probablemente, por ejemplo, diga 3 más menos 1. Pero lo que ellos nos quieren mostrar es que en el intervalo intercuartil del 25%, ellos tienen 0, que no, o sea, no es tan común, y el 75% tienen 2. Lo que nos quieren mostrar es que la distribución de sus valores es así: el 25% tiene 0 comorbilidades y el 75% tiene 2, ¿no? Aunque exista alguien que tenga 8 comorbilidades, que les desviaría mucho su media y su desviación estándar, ellos nos quieren presentar la realidad, que es su mediana y su intervalo intercuartil. Y aquí vemos, por ejemplo, un estudio muy importante de osteonecrosis de la mandíbula en pacientes con mieloma que están recibiendo tratamiento de denosumab contra ácido zoledrónico. El ácido zoledrónico se ha asociado a osteonecrosis de mandíbula. Entonces, aquí los autores nos ponen la mediana y el intervalo intercuartil porque nos quieren mostrar, ¿no?, qué hay en el 25 y qué hay en el 75%, qué hay en la mediana. Entonces, sí los van a encontrar todos estos valores, ¿no? Se los estoy mencionando porque son útiles. Y ahora vamos a pasar a un tema de pruebas de diagnósticas o también llamadas de rendimiento diagnóstico. Y estos son un tipo de estudios que tienen un diseño transversal, ¿no? Es en este momento que estoy viendo. En este momento hice la prueba del Papanicolaou, hice el Papanicolaou a 50 pacientes. De las 50, ¿cuántas tienen sospecha de BPH, por ejemplo? No, le hicieron también colposcopía. Entonces, ¿cuántas tienen sospecha de BPH o cuántas tienen el diagnóstico? Pues ya, entonces, y lo comparas con, no sé, biopsia de cuello cervicuterino o algo así. Y entonces son pruebas diagnósticas. Nos van a comparar una prueba diagnóstica contra el gold estándar, generalmente, y con estas pruebas me vuelvo a encontrar una tabla 2x2 otra vez con verdaderos positivos, verdaderos negativos y falsos positivos nuevamente. Entonces, el verdadero positivo pues, es una persona enferma que tiene la prueba positiva. El falso positivo, una persona sana que tiene la prueba negativa, pero es que tiene la prueba positiva, perdón, pero es sana. El verdadero negativo es una persona sana que tiene una prueba negativa, o sea, está bien, es verdadero negativo. Y el falso negativo es una persona enferma que sale negativo, ¿no? Entonces, lo que aquí es muy importante definir, todos los que tienen la enfermedad pues son los verdaderos positivos, pero también los falsos negativos tienen la enfermedad. Todos los que no tienen la enfermedad son los verdaderos negativos, pero los falsos positivos tampoco tienen la enfermedad, ¿no? Todo lo que resultó positivo, pues son los verdaderos positivos y los falsos positivos son los positivos en mi prueba, ¿no? Todos los que resultaron negativos, verdaderos negativos, más falsos negativos, todos fueron negativos en mi prueba. Entonces, esto nos va a servir para calcular la sensibilidad y la especificidad. Aquí lo pueden repasar, no se preocupen, no se agobian, pero yo se los voy a explicar. La sensibilidad es el porcentaje de pacientes con la enfermedad, lo importante es que en el denominador de su división van a tener
a los verdaderos positivos son los pacientes con la enfermedad que reciben un resultado positivo. En el denominador van a poner a las personas que de verdad tienen la enfermedad. El denominador es la enfermedad, o sea, van a poner a los verdaderos positivos más los falsos negativos porque ellos también tienen la enfermedad, y en su numerador van a poner a los verdaderos positivos. Entonces, la sensibilidad es verdaderos positivos entre todos los enfermos, ¿sí? Esa es la forma. La especificidad es el porcentaje de pacientes sin la enfermedad que efectivamente recibe un resultado negativo. Entonces, la especificidad numerador va a ser verdadero negativo y denominador van a ser todos los negativos, todos los que no tienen la enfermedad, ¿no? Van a ser los verdaderos negativos más los falsos positivos porque ellos tampoco tienen la enfermedad. Entonces, recuerden que la sensibilidad y la especificidad, el denominador va a ser la enfermedad o la no enfermedad y el numerador va a ser el verdadero positivo o el verdadero negativo. Ese es como un tip para aprenderse un poquito la fórmula. El valor predictivo positivo, ahora estos valores predictivos positivos, aquí lo importante es la prueba, el valor predictivo positivo. Es el porcentaje de probabilidad de que un resultado sea positivo, dado que la prueba, dado que es un verdadero positivo. Y entonces aquí nos vamos a esta tablita abajo, es verdadero positivo, va a ser el verdadero positivo entre los positivos. Si se fijan, el denominador es positivos, el numerador es verdadero positivo. Diferente a la sensibilidad, que el numerador es verdadero positivo y el denominador son los enfermos, ¿no? Entonces son diferentes la sensibilidad a los verdaderos positivos y la especificidad a los verdaderos, al valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo es el porcentaje de probabilidad de que un resultado negativo sea verdaderamente negativo. Y bueno, esas son en general las fórmulas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo y valor predictivo positivo y negativo. ¿Ok? ¿Siguen bien? ¿Siguen vivos? Y vamos a pasar a una cosa que se usa mucho. No los veo. Hasta ahorita todo bien, ya fueron por café, estamos durando mucho, pero son conceptos importantes que quiero que se lleven, ¿no? La curva ROC, tiene que ver con sensibilidad. Si se fijan, la sensibilidad está en la curva de las Y, aquí la vemos, y la especificidad aquí la curva ROC nos va a enseñar los falsos positivos, que es lo O1 menos especificidad. Compara la proporción de personas con falsos positivos, que aquí está en el eje de las X, con la proporción de personas con un verdadero positivo o la sensibilidad. Lo importante aquí es que el mejor punto de corte está aquí, más o menos. Y va a ir del 0 al 1, el resultado. Entonces, generalmente una prueba muy sensible y muy específica, va a darles unas curvas así como la vemos ahorita. Una prueba que no tenga mucha sensibilidad y que no tenga mucha especificidad nos va a dar como por aquí, ¿no? Va a ser así como chiquita la curva. Lo más importante que sepan es que esta es una buena curva, esta que están viendo aquí, ¿no? Y que la curva ROC nos muestra los falsos positivos y la sensibilidad. Entonces, vamos a ver unas preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación a las pruebas diagnósticas? Acuérdense, las pruebas diagnósticas o las pruebas de rendimiento diagnóstica son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Ajá. Entonces, aquí las opciones es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes. La tuberculosis es un proceso que debe ser estudiado con pruebas de alta especificidad. Una prueba muy, muy sensible rara vez es positiva si no existe la enfermedad. Si es muy sensible, muy, muy sensible, puede ser que te dé muchos falsos positivos también, ¿no? Las pruebas muy sensibles, acuérdense que captan todo, hasta falsos positivos.
Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio. Pues sí, ¿no? ¿Qué tal si una prueba para VIH te sale positiva? Y pues sí, como la prueba ELISA, que sabemos que pueden dar falsos positivos, pues te traumas, ¿no? Hasta que te hagan el Western Blot, que es súper específico, te quedas tranquilo. Una prueba sensible, sobre todo útil cuando su resultado es positivo, pues no, ¿no? Porque puede haber falsos positivos. Entonces aquí, ¿cuál va a ser la respuesta? Nos vamos a ir un poquito más rápido porque los quiero dejar a las 2, creo que tienen otra clase, o es hasta las 3. Pero los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma, ¿no? Eso está muy cruel, decirte que eres positivo y no eres, ¿no? La siguiente pregunta, aquí les voy a ayudar. ¿Está usted realizando un estudio? Estas preguntas se la ponen en medio del examen nacional de residencias, es para hacerlo sufrir, pero si se la sacan bien, estaré muy, muy orgullosa de ustedes. ¿Está usted realizando un estudio para evaluar una prueba diagnóstica de diagnóstico rápido de infección urinaria? Su patrón de referencia es el urocultivo y los datos encontrados son los siguientes. La prueba es positiva, acuérdense, en 100 pacientes, ¿no? Vamos a recordar nuestra tablita. 75 con urocultivo positivo, el urocultivo es nuestro gold estándar, y 25 con urocultivo negativo, ¿no? Vamos a hacer nuestra tablita. Entonces, tenemos enfermedad, no enfermedad. Sabemos que toda la prueba es positiva en 100 y que 75 van a tener el urocultivo positivo. O sea, ellos tienen la enfermedad. Ellos tienen el gold estándar positivo, ellos tienen la enfermedad. Son positivos y tienen la enfermedad 75. Y 25 van a tener urocultivo negativo, pero son positivos, pero no tienen la enfermedad. Entonces, lo ponemos no enfermedad, positivos, ¿ok? Y negativa y la prueba es negativa entre 175 pacientes. 125 tienen urocultivo positivo, o sea, 125 de los 375 que me dio positivo tienen la enfermedad, o sea, está medio mal la prueba, ¿no? Porque se me están yendo un montón con la enfermedad y que me dieron negativo. Entonces, negativo y 250 con urocultivo negativo. Entonces, 250 de los negativos, de los 375, efectivamente no tienen la enfermedad. Entonces me dice, ¿podría calcular el valor predictivo positivo de su nueva prueba? Bueno, ahora ya saben, ¿no? El valor predictivo positivo son los verdaderos positivos entre todos los positivos, ¿no? Saben que el valor predictivo positivo, el denominador, son todos los positivos, o sea, los 75 más 25, aunque tengan o no tengan la enfermedad. Ese es el denominador de su división. Y el numerador va a ser los verdaderos positivos. Entonces, nos van a quedar 75 entre 100, que son 75 los verdaderos positivos entre todos los positivos, 100, me va a dar 0.75, que es un porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? 75%, ¿ok? Entonces, si les ponen esta pregunta, no se agobien, acuérdense, verdadero positivo son los verdaderos positivos, entre todos los positivos, tengan o no tengan la enfermedad, verdadero negativo son los verdaderos negativos, entre todos los negativos, aunque no tengan la enfermedad, sensibilidad son los que están enfermos de verdad y tienen la prueba positiva, entre todos los enfermos, aunque tengan la prueba negativa, y especificidad es todos los que tienen la prueba, los que no tienen la enfermedad, y entre todos los que no tienen la enfermedad, tengan o no tengan la prueba positiva o negativa, ¿no? Entonces, repasen esto, pero si se la sacan bien en el ENARM, estaría yo muy contenta. Mi labor está hecha. Entonces, ahorita nada más vamos a repasar la validez. Estos son conceptos como muy lógicos, ¿no? Validez es que también la prueba o el estudio responde a la pregunta que se suponía que debería responder, ¿no? Lo que me estoy preguntando es lo que la prueba me está diciendo, sí o no. Hay validez interna, o sea, adentro de mi estudio, los resultados concuerdan, son válidos adentro de mi estudio. O validez externa, que mide que también se puede aplicar sus resultados a otras situaciones. Por ejemplo, hacemos una prueba en población mexicana,
en población indígena, por ejemplo, mexicana. Les decimos, hacemos un score que nos permite evaluar qué tanto valoran ellos su enfermedad musculoesquelética. Sucede que el score solo sirve para esa población indígena mexicana, pero ese mismo score no lo puedo aplicar a nórdicos, ¿no? Ellos van a tener otra perspectiva de la vida y otra perspectiva de sus síntomas musculoesqueléticos. Entonces, mi prueba no tiene validez externa, pero sí puede tener validez interna, ¿no? La validez interna puede estar súper bien, pero no tiene validez externa. Y hay como, no sé, muchísimos tipos de validez, ¿no? Van a escuchar validez de no sé qué, validez de no sé qué. Bueno, les voy a decir tres que creo que son importantes. Validez de constructo se refiere a la exactitud con la que el instrumento de medida mide lo que en principio se propone medir. O sea, está construida bien, podríamos decir. Validez concurrente, o sea, concurrente suena como al mismo tiempo, ¿no? Pues exacto. La validez concurrente es la medición como la comprobación del criterio se llevan a cabo al mismo tiempo, concurrente, concurre. Permitiendo valorar el estado actual, la validez de criterio se refiere al grado en que un test correlaciona con variables externas, pudiendo relacionar los resultados de la medición con un criterio concreto. Permiten establecer predicciones, por ejemplo, uso de una prueba de aptitudes escolares para predecir el promedio de calificaciones en la universidad. Este es un ejemplo. Pero estos tipos de validez puede ser que vengan, nada más se las digo porque son como que de las más importantes, puede ser que vengan en su análisis. Entonces, se las menciono. Una cosa importantísima, sobre todo en los estudios observacionales, de casos y controles o en sus cohortes también, es el sesgo. El sesgo es una desviación no aleatoria, o sea, sistemática de la verdad. Sesgo significa que hay algo incorrecto en el estudio que si no lo han manejado en su diseño de estudio y en su planeación del estudio, no lo van a poder corregir después, aunque tengan un tamaño de muestra de 1,000,000. Entonces, los sesgos son súper importantes. Hay un sesgo que se llama sesgo de muestreo o sesgo de selección, que es cuando la selección de la muestra del estudio de la población no es aleatoria. Por ejemplo, quiero ver qué tan importante ha impactado el coronavirus a la población mexicana. Y hago mi estudio de evaluación de impacto de la vida o algo así con un score súper bonito, y digo, pongo un anuncio afuera de mi departamento que diga, todo el que esté interesado para ver el impacto, venga. Pero mi departamento está en un hospital y van a ir puras enfermeras y médicos, ¿no? Que están devastados, que están cansados, que están agotados, deprimidos. Entonces, mi score, mi muestra no es aleatoria. Si quiero medir el impacto en la población mexicana, pues no, estoy midiendo el impacto en mi hospital, ¿no? Del coronavirus. Entonces, ahí hay que ver bien cómo estamos haciendo nuestra muestra. También es el caso de voluntarios, cuando hay voluntarios a mi estudio, puede ser que los voluntarios sean muy diferentes a las personas que yo quiero de verdad estudiar. Entonces, esto es muy importante de tomar en cuenta. Y hay otros tipos de cosas que influyen, de factores que influyen en nuestro estudio que se llaman confusores, factores de confusor, que son muy importantes también en estudios de casos y controles, en estudios de cohorte. La confusión es cuando los resultados del estudio están distorsionados por algún factor que se relaciona tanto a la exposición como al resultado. Aquí les pongo un ejemplo muy facilito. Mi estudio dice, la inactividad física provoca enfermedad cardíaca, ¿no? Pero yo no pregunté en mi estudio la edad, y la edad tiene que ver con enfermedad cardíaca, ¿sí o no? Pues sí, ¿no? ¿Tiene que ver con la inactividad física? Pues sí. Una persona de 80 años no va a correr o no va a hacer tanta actividad física como uno de 20. El paciente de 20 años tiene menos posibilidad de enfermedad cardíaca nomás por su edad, ¿no? Entonces, aquí la edad es un factor que se relaciona con la inactividad física y con la enfermedad cardíaca.
Y siempre, 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 no se olviden, siempre van a tener factores que no van a medir, que no saben, que desconocen, factores desconocidos, que no van a preguntar en ningún cuestionario, que ni siquiera se imaginan que existen. Siempre va a haber factores desconocidos que influyen en nuestro resultado de la investigación. Entonces, nuevamente, los resultados de una investigación son estimaciones, no realidades absolutas, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tomarlo en cuenta. Y para controlar la confusión existen, porque eso sí se puede controlar, no es como el sesgo no lo puedes controlar después, pero los confusores sí, los factores de confusión los puedes controlar utilizando ciertas estrategias. Una es en el diseño de estudio. Por ejemplo, en el caso si controles, puedes parear por edad, por sexo, por dieta, etcétera, ¿no? Puedes aleatorizar. En un ensayo clínico aleatorizas, de hecho, para evitar la confusión que te puede causar ciertos factores como edad, como sexo, etcétera. Puedes restringir a un grupo, por ejemplo, quieres estudiar cierto factor que es súper muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres, entonces, pues, ¿para qué pones hombres en tu estudio, no? Te van a hacer un relajo en tus resultados. Entonces, pues, solo estudias mujeres posmenopáusicas, por ejemplo. ¿Quieres ver tratamiento de reemplazo hormonal? Pues, no tiene caso que incluyas premenopáusicas. Si quieres estudiar cierto factor relacionado al tratamiento de reemplazo hormonal. Técnicas analíticas. Puedes estratificar, por ejemplo, en este estudio de falla cardíaca, relacionada en actividad, estratificas por edad, pones la asociación que tiene la inactividad con falla cardíaca a los 20 años, a los 30, a los 40, etcétera, y ahí te va a salir a los 20 y a los 30 la inactividad física probablemente no esté para nada relacionada a enfermedad cardíaca, pero y es más, puede ser que no encuentres nada, ninguna edad va a estar relacionada, lo que va a estar relacionada es la edad, ¿no? Entonces, cuando estratificas te das cuenta, oh, ok, la asociación que encontré no es por la inactividad física, puede ser que sí, pero no es por la inactividad física, más bien la asociación estaba dada por la edad, ¿no? También puedes hacer una cosa que van a leer muchísimo en los estudios, es un análisis de regresión multivariable, o un análisis de regresión con múltiples variables, ¿no? Ahí pueden poner, bueno, tengo mi grupo A, mi grupo B, y lo controlé, hice un análisis de regresión logística con múltiples variables, multivariable, y metí edad, metí sexo, metí índice de masa corporal, etcétera, ¿no? Ahí puedes meter, es una técnica analítica que te permite hacer eso, te permite controlar tus factores de confusión. Entonces, una vez con eso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación al estudio de evaluación de pruebas diagnósticas? Y esto lo puse aquí después de sensibilidad, especificidad, todo eso, porque aquí hablamos de validez. Las respuestas tienen que ver con validez. Entonces, aquí la respuesta es muy larga para mayor. Les voy a decir que la última es la incorrecta, pero vamos a analizar las que, o sea, la última es la falsa, vamos a analizar las que no son falsas, ¿no? La validez externa de una prueba de detección diagnóstica cuenta con su habilidad para producir resultados, comparables. Pues vimos, ¿no?, que a veces la validez interna puede ser muy buena y puede ser que, pero la validez externa muy mala y no la puedes comparar. Entonces, pues esta afirmación sí es verdadera, ¿no? La validez externa es importante para comparar después. La validez de criterio es el grado en que las medidas se correlacionan con una prueba de referencia del fenómeno en estudio. Pues esta les mostré, ¿no? Por eso les puse la definición de validez de criterio y pues sí, esta afirmación es verdadera. La validez concurrente, ¿no? Que concurre, que les dije en el mismo tiempo, se explora cuando la medida y el criterio se refiere al mismo punto en el tiempo, pues sí, ¿no? Esta sí se la saben. Una prueba de detección no intenta ser diagnóstica, pues esta afirmación puede ser cierta, ¿no? Puede ser que una prueba de detección, pues no me vaya a hacer tanto el diagnóstico, ¿no? Que el diagnóstico esté integrado por muchos criterios, como el lupus, ¿no? No puedo hacer, con una prueba de ANAS positivo, no puedo decir, sí, esta persona tiene lupus, ¿no? Necesito varios criterios, entonces esta afirmación es verdadera.
Entonces, la falsa era la validez externa, buena de una prueba, es un prerequisito para la evaluación de la validez interna. Pues no, vimos que la validez interna puede ser diferente a la validez externa, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con el rendimiento de una prueba diagnóstica? Aquí voy a hacer igual, les voy a contestar la pregunta y vamos a ver. Dice, es falsa. Vamos a ver las que son verdaderas. La exactitud global de una prueba puede describirse como el área bajo la curva del rendimiento diagnóstico. Aquí le pusieron curva COR, pero es lo mismo, la curva ROC, ¿no? Que yo les enseñé. Cuanto mayor es el área, mejor es la prueba. Pues sí, yo les enseñé, ¿no? Cuanto mayor es el área, mejor es la prueba. La sensibilidad y la especificidad puede ser descrita de forma inexacta porque se ha escogido un patrón incorrecto de validez. Pues sí, ¿no? Puede ser que sí, ¿qué tal si, por ejemplo, no escogí mi gold standard? Puede ser que estoy comparando dos pruebas diagnósticas, pero una no me va a decir, con seguridad mi diagnóstico, que mi diagnóstico es real. Entonces, puede ser que aquí me equivoque y van a ser inexactas mi sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad y la especificidad de una prueba son independientes de la prevalencia de la enfermedad en la población de estudio. Bueno, esto no se los dije, pero sí, la sensibilidad y la especificidad son independientes de la prevalencia de la enfermedad en la población de estudio, porque puede ser que tenga una muestra de 20, de todos modos puedo calcular la sensibilidad y especificidad, o una muestra de 1,000,000. De todos modos, puedo calcularlas. La relación entre sensibilidad y los falsos positivos puede ser estudiada con una curva de rendimiento diagnóstico. Exacto, eso es lo que me muestra una curva ROC, la sensibilidad y los falsos positivos, que es lo que vimos. Entonces, ¿cuál era la falsa? Un amplio espectro de pacientes a los que se les aplica la prueba puede originar un grave problema de validez. Pues no, amplio espectro, se refiere a una diversidad de pacientes. Pues no, vimos que, por ejemplo, que si tengo una muestra aleatoria, que es lo que me va a dar una muestra aleatoria, un amplio espectro de pacientes, pues al contrario, es bueno, ¿no? Entonces, esta afirmación es falsa. Y otra más facilita, más pequeña, en un estudio epidemiológico observacional, ¿cómo definiría el fenómeno que puede producir la existencia de una variable que se relaciona a la vez con la exposición y con la enfermedad estudiada? Estas se las saben, es más, sin leer las opciones. Va a ser un factor de confusión, ¿no? Un sesgo por factor de confusión. Bueno, aquí le pusieron sesgo por factor de confusión, pero lo correcto sería factor de confusión solamente, si la palabra sesgo, pero es esta sería la respuesta incorrecta. Las demás no tienen nada que ver con una variable que se relaciona con la exposición y con la enfermedad. Siempre que vean esto, es confusor o factor confusor. ¿Cuál de las siguientes no es un método para controlar la confusión en los estudios de casos y controles? Bueno, vimos que el apareamiento era, que la restricción era, que el ajuste multivariante. Aquí, bueno, hay un error, a veces en el ENAR hay error en palabras, ¿no? Aquí debería ser ajuste multivariable, pero bueno, se las pasamos. La entrevista sistemática estructurada o el análisis estratificado. Vimos que el análisis estratificado, sí, que estratificas, ¿no? Analizas por edades, por ejemplo. Entonces, de aquí la entrevista sistemática estructurada, pues no la vimos como un método para controlar confusión y pues no, ese no es, esa es la respuesta correcta. Uh-huh. Y ahora, ¿siguen vivos? ¿Siguen bien? Déjenme, me salgo, perdón, otra vez para ver el chat. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Seguimos? Ya nos falta poquito, ok. Nos falta poquito, perdón, se alarga mucho, pero son cosas que luego pueden volver al video y repasar, ok. Les voy a comentar nada más rápidamente los estudios de casos y controles, como vimos, se analizan para ver las asociaciones, utilizamos un cálculo que se llama odds ratio, o razón de momios, o razón de verisimilitud, o razón de probabilidades, o razón de posibilidades. Le pueden encontrar con muchos nombres. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Está asociado fumar en el embarazo con cáncer infantil, o sea, cáncer que se relacione después en la infancia. Entonces, vamos a ver que la exposición o variable independiente es fumar en el embarazo. O sea, fumar en el embarazo es independiente, ¿no?
La variable dependiente, o sea, la variable de la que, que se va a generar por fumar, que depende de fumar o que no depende de fumar, dependiendo de lo que encontremos, va a ser cáncer o no cáncer, ¿no? La variable dependiente, casos, mis casos van a ser niños con cáncer y mis controles van a ser niños sin cáncer. Y mi exposición va a ser que la mamá fumó o no fumó durante el embarazo. Entonces, tenemos nuestra tabla de 2x2, ya conocida por todos ustedes, y tenemos nuestra fórmula de odds ratio, ¿no? Que en su tabla van a poner atención que sea enfermedad, no enfermedad, y exposición y no exposición. Y mucha, a mí no me gusta, me gusta más como que sepan de dónde viene, pero para practicidad le van a poner A, B, C y D, ¿no? Y la fórmula de la odds ratio va a ser las probabilidad que un caso esté expuesto entre la probabilidad que un control esté expuesto, que al final van a ser A por D entre B por C. Pero esto es para practicidad. Lo importante es que sepan de dónde viene, ¿no? El concepto. Pero, bueno, para practicidad van a ser su tabla de 2x2 y van a ser A por D entre B por C, para más rápido. Entonces, aquí, ¿cuál es mi odds ratio de que haya cáncer si la mamá fuma? Pues A por D entre B por C, que aquí muestran 87 entre 201 y 147 entre 508, pero ya una vez que hacen esta regla para dividir fracciones, porque son dos fracciones, quedaría 87 por 508 entre 201 por 147, pero bueno, ya sacan sus o sacan sus fracciones y va a ser nuestro odds ratio final 1.48, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Está asociado? ¿No está asociado? Pues, este resultado significa, por cada mujer embarazada que fuma, que su hijo no desarrolla cáncer, hay 1.48 mujeres embarazadas que fuman, cuyos hijos sí desarrollarán cáncer. Eso significa. Pero en general, para practicidad, para simplicidad, un odds ratio abajo de 1, lo podríamos decir como que es un factor protector. Odds ratio igual a 1 es un factor que no es ni protector ni de riesgo. Y odds ratio mayor de 1 va a ser un factor de riesgo, ¿no? Para simplicidad. Entonces, si ven 1.48 significa que hay riesgo, no es tan elevado. Un odds ratio, digamos, decente, bonito, para demostrar una asociación en un estudio de casos y controles, podríamos decir que está más allá, más arriba de 2, ¿no? Algunas personas dicen 2.5, pero podríamos decir 2, que haya un riesgo casi al doble, podríamos decir, de desarrollar la enfermedad con esa exposición. Entonces, en esta asociación, bueno, sí, la mamá fumó, le dio cáncer al niño, pero debe de haber otros factores confusores, ¿no? Por ejemplo, la edad de la madre, si estuvo expuesta a otras drogas, etcétera, ¿no? Muchísimos podríamos pensar. Y entonces, todos estos factores se deben de controlar. Entonces, sacamos un odds ratio y después podemos usar una técnica analítica para controlar todas las variables confusores. Después podríamos hacer un análisis multivariable, que eso se lo van a encontrar un montón en estudios. Y aquí les muestro un estudio en el que se muestra un análisis multivariable, donde aquí este es el análisis multivariable, es anticuerpos antipeptidos citrulinado y diversas especificidades de estos anticuerpos. Y vemos que aquí ajustamos por edad, por sexo y por fumar. Y vemos cómo aquí nos da más, puede haber más de dos asociaciones, más de dos factores asociados. Cuando hacemos un análisis multivariable, generalmente elegimos los factores más asociados o que creemos que más influyan en nuestro resultado. Entonces, puede ser que cuando corramos el análisis multivariable, o sea, cuando lo realicemos en nuestro
STAT o nuestro SPSS, nuestro programa estadístico, nos salga más de un factor en nuestro análisis multivariable. Aquí podemos ver que la edad de 45 a 55 años estuvo asociado con un intervalo de confianza significativo. Y bien, el sexo, ser mujer y tener ACPA positivo, te da mayor riesgo de tener, ser mujer te da mayor riesgo de tener ACPA positivo, perdón. Entonces, aquí hay dos variables en mi análisis multivariable y hay otras que están muy cerquita, ¿no? Hay otras, por ejemplo, esta edad más de 55 y el fumar. Entonces, podemos encontrar más de una variable asociada en el análisis multivariable. En un estudio observacional, aquí viene la pregunta, esta pregunta a mí se me hizo muy complicada, o sea, es una pregunta complicada para un ENARM, pero la encontré en un banco de preguntas y por eso se las comparto. Un estudio observacional estudia la probabilidad de haber alcanzado una respuesta clínicamente significativa después de dos años de tratamiento con un fármaco A o con un fármaco B, la artritis reumatoide. Y aparte es de artritis reumatoide, ¿no? Se realizó un análisis de regresión logística utilizando como variable dependiente la existencia de respuesta clínica. Entonces, mi outcome, mi desenlace, lo que yo quiero ver es si hay respuesta clínica significativa a los dos años. Y como variables independientes, o sea, lo que yo estoy viendo si ejerce efecto en mi variable dependiente, en mi respuesta clínica, es el fármaco A contra el fármaco B, la edad, el sexo y el tiempo de evolución de la enfermedad, que generalmente son variables por las que ajustamos en todo estudio de AR o de alguna enfermedad, se ajustamos por esto, ¿no? Por el tiempo de evolución de la enfermedad, por la edad y por el sexo. Los resultados arrojan una odds ratio de 3.5 y un intervalo de confianza del 95% que va de 1.7 a 4.2. O sea, no atraviesa el 1, es significativo, ¿no? A favor del tratamiento A. O sea, el tratamiento A se supone que es bueno, ¿no? Con una P, bueno, una P buenísima, ¿no? 0.0001. ¿Cuál de la respuesta es falsa? Y aquí creo que ya les puse la respuesta. Ay, bueno, perdón. Bueno, aquí la respuesta falsa dice las diferentes. Vamos a ver las respuestas que son verdaderas primero. La diferencia falsa es pero las verdaderas son la posibilidad de obtener una respuesta clínicamente significativa es 3.5 veces superior para el fármaco A que para el fármaco B. Pues sí. Ahí nos están diciendo, ¿no? Odds ratio de 3.5. Aunque edad, sexo y tiempo de evolución de la enfermedad también podría influir en la respuesta, los resultados referidos al fármaco son independientes de estas tres. Pues sí son independientes porque ya ajustaron, nos están diciendo ahí, hicimos una regresión logística con estas variables. Ya ajustaron, entonces, sí, esa afirmación es verdadera. Al tratarse de un estudio no aleatorizado, no se puede descartar el efecto de otras variables no consideras en el análisis, que es lo que les comenté. Siempre va a haber variables que tú no preguntaste que influyen en tu resultado. Sí, esta afirmación es verdadera. Aunque el efecto del tipo del tratamiento influya significativamente sobre la probabilidad de alcanzar una respuesta clínica, cualquiera de las otras tres variables podría alcanzar también la significación estadística. Sí, que es lo que vimos cuando les enseñé el análisis multivariable. También la edad salió significativa, el sexo salió significativo. Sí puede ser que en nuestro análisis multivariable nos encontramos que el fármaco A, pues sí tiene un odds ratio de 3.5, pero la edad tuvo un odds ratio de 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son verdaderas y la falsa decía la diferencia es a favor del tratamiento A, depende de las otras variables incluidas en el análisis. Pues no, vimos que ajustaron, entonces podemos decir, afirmar que esas variables eran independientes, ¿no? Entonces, aquí brevemente también, y es algo que yo quiero que se lleven, es que los estudios de cohorte también son muy importantes, los registros, ¿no? Como les comenté ya, el Framingham, el estudio de las enfermeras, el Health Study. Y aquí les voy a presentar un estudio que marcó la diferencia en la vida de todos los reumatólogos y de todos los pacientes con artritis reumatoide, que es un estudio que se hizo en los años, hace muchos años, en los 80s,
Los estudios aleatorizados y controlados con placebo, con metotrexate, a principio de las décadas de los 80s, no revelaron una mejor efectividad que otras terapias, ¿no? En esos años existía la terapia con sales de oro para artritis reumatoide, con penicilamina, que todavía se usa en algunos países. Sin embargo, los ensayos clínicos hacían ensayos clínicos que duran 24 semanas, 52 semanas, y no encontraron diferencia. Pero unos epidemiólogos, que también reumatólogos, analizaron en estudios observacionales la adherencia a los fármacos y encontraron, y esta es una gráfica que cambió el paradigma de la reumatología, encontraron que el 50% de los pacientes tuvo que suspender el tratamiento después de solo 10 meses si tomaba sales de oro. Aquí está, Gold, ¿no? Es la de abajo, la línea de abajo de esta gráfica. Solo 10 meses duraban. 20 meses para hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es la línea continua, es esta. 20 meses, o sea, sí duraron bastante, pero 20 meses. 21 meses en el caso de penicilamina, es la línea esta que está como una línea punteada, que es esta. Y entonces duraron 21 meses para penicilamina, 27 para azatioprina y metotrexate duraron, los pacientes se adhirieron al tratamiento por 60 meses con buenas respuestas, ¿no? Entonces, aquí en este estudio observacional se afirmó que el metotrexate era el mejor tratamiento para artritis reumatoide y ahora se conoce como el tratamiento estándar, ¿no? Con el que se comparan todos los biológicos, con el que se comparan muchos medicamentos nuevos, se comparan con metotrexate. Más recientemente, los tratamientos biológicos han revolucionado los tratamientos en reumatología. Los tratamientos biológicos casi todos surgieron por farmacéuticas, hicieron ensayos clínicos, aleatorizados, doble ciego, placebo, etcétera, y resultaron efectivos. Sí, fueron mejores para mejorar la actividad de la enfermedad, etcétera, mejoraron muchos factores clínicos. Pero luego, los registros por enfermedad que existen en muchos países, como por ejemplo los registros ingleses, en Suiza, etcétera, empezaron a ver pacientes que tomaban biológicos y empezaron a ver que los pacientes tenían riesgo de infecciones oportunistas. Y el reconocimiento de estos efectos se hizo no gracias a los ensayos clínicos, se hizo gracias a los estudios de cohorte. Se vio que los tratamientos con anti-TNF, por ejemplo, estaban relacionados a mayor incidencia de tuberculosis, incidencia. Fíjense qué palabra uso, incidencia. Es un efecto adverso que surgió durante el seguimiento, ¿no? Hubo mayor incidencia de tuberculosis, por ejemplo, con infliximab, que es un medicamento biológico para artritis reumatoide, que era mayor, significativamente mayor, que los pacientes con AR que no tomaban tratamiento con anti-TNF. Entonces, son muy importantes los cohortes y son muy importantes los registros, y es lo que necesitamos de los países como México o en Latinoamérica, ¿no? Necesitamos registros por enfermedad, necesitamos registros por hospitales que sean confiables. Entonces, este es un área de oportunidad grandísima y con esto yo les quiero invitar a que se dediquen a esto, que se dediquen a investigación, porque necesitamos más investigadores clínicos. Y necesitamos construir estos registros que nos ayuden a saber si nuestra población es igual que una población nórdica, porque tenemos los datos de las poblaciones nórdicas, de las poblaciones inglesas, de Francia, de Suiza, etcétera, pero no tenemos datos propios, entonces queremos ver si lo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros. Entonces, en los estudios de cohorte se usan los riesgos relativos, ¿no? Yo les dije, se calculan incidencias por años. Sí, se calculan, por ejemplo, aquí en este, se calcula incidencia por 100 pacientes año, incidencias por 10 años, incidencia 5 años, etcétera, usando una medida que se llama riesgo relativo.
Esta es una, es para calcular el riesgo asociado con una exposición para desarrollar cierta enfermedad. Se calcula el riesgo de los que desarrollan la enfermedad entre todos los que estuvieron expuestos, entre los que desarrollan la enfermedad que no estuvieron expuestos. Esa es la fórmula, ¿no? Vamos a pasar a, esto fue muy rápido, el ensayo a ensayos clínicos. Y aquí con esta con este slide lo que les quiero mostrar es el proceso que sigue un ensayo clínico. Un ensayo clínico sigue diversos procesos. Primero se reclutan, enrollment, se reclutan pacientes siguiendo ciertos criterios diagnósticos. Luego se hace la aleatorización. Es un ensayo clínico aleatorio, ¿no? Entonces se hace la aleatorización, hay diversos métodos que no voy a darles detalles, pero se aleatorizan los pacientes. Aquí quedaron, había 109 candidatos, 28 se excluyeron, 82 se reclutaron, 82 se aleatorizaron, se aleatorizaron 41 con el tratamiento rituximab y 41 con placebo. De acá, uno que tenía placebo dijo, ay, no, ya no quiero participar, gracias. Entonces quedaron 40, 40 contra 41. Y así se hace el reclutamiento, la asignación de grupo, el seguimiento y el análisis al final, ¿no? Y aquí vemos siempre un ensayo clínico va a tener una tabla 1. Todos los estudios, como les dije, van a tener una tabla 1 donde pone las características generales de los grupos o de la población estudiada. Pero los ensayos clínicos particularmente nos muestran su tabla 1 para que nosotros veamos que sus grupos no fueron diferentes. Generalmente aquí en este no lo hicieron, pero muchos estudios ponen aquí una P y ponen todas sus P son significativas aquí. Todas sus P son menor a 0.05 o hasta menor a 0.01, ¿no? Porque quieren demostrar que sus grupos, perdón, al contrario, todas sus P no van a ser diferentes, ¿no? Quieren demostrar que sus grupos son iguales, ¿no? Sus P no van a ser diferentes. Aquí van a poner la P o algunos estudios incluso ponen intervalos de confianza ya. Y lo que quieren demostrar es que sus grupos son iguales o muy parecidos. Y si algo no es igual, se vale que ajusten esa situación. Por ejemplo, ajustar por edad. Si algo falló en la aleatorización, pueden ajustar después. Entonces, hay dos tipos de ensayos clínicos en general, o más bien dos tipos de análisis para analizar los datos de los ensayos clínicos. Uno es un análisis por intención a tratar y otro es un análisis por protocolo. ¿Y qué significan estos? Bueno, el análisis por intención a tratar es que se analiza a los pacientes como pertenecientes al grupo que les tocó en la aleatorización. Es una estrategia que conserva las ventajas que se adquieren por la aleatorización y se aproxima a la realidad de la práctica clínica. A veces los pacientes, aunque se aleatorizaron, terminan tomando el otro medicamento. Entonces, el análisis de intención a tratar incluye a los pacientes a los pacientes en el grupo inicial, ¿no? Aunque cambien de grupo. Ese es un análisis de intención a tratar. El análisis por protocolo estudia a los pacientes de ambos grupos que han seguido el protocolo completo. Si hay pacientes que se cambian, los elimina del análisis, ¿ok? Entonces, son diferentes, nos van a dar resultados diferentes. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos fármaco, tenemos 100, perdón, 500 pacientes, perdón, son 1.000 pacientes contra 1.000 pacientes. 1.000 pacientes con fármaco, 1.000 pacientes con placebo, pero sucede que los 1.000 pacientes con fármaco, 500, sí se lo tomaron y terminaron el estudio. Mal cumplidores, mal cumplidores, pues hubo como 100 y buenos cumplidores, o sea, más o menos 400. Y entonces, si se fijan, varían las condiciones, ¿no? El placebo, pues no hubo ningún cambio. Los 1.000 empezaron, los 1.000 pacientes y los 1.000 terminaron, ¿no?
Y hubo 20% de mortalidad en el placebo. En los buenos cumplidores hubo 15% de mortalidad, en los malos cumplidores 25%, y en el fármaco que cumplió, los pacientes que, los 500 que recibieron el fármaco que cumplieron muy bien, fueron 20% de mortalidad. Entonces, si hacemos un análisis por protocolo, o sea, tomamos en cuenta que la mortalidad de los buenos cumplidores, de los que no les falló nada, 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 a los, perdón, eran total 500 aquí, y los buenos cumplidores eran 400, los malos cumplidores 100. Si tomamos en cuenta solo a los buenos cumplidores, a los 400 buenos cumplidores, tienen un 15% de mortalidad. Vamos a ver que es diferente al placebo, que tuvo un 20%. Entonces, aquí nuestra conclusión va a ser el fármaco es mejor que el placebo. Pero si nos vamos por un análisis por intención a tratar, o sea, incluimos a todos, al total, aquí, perdón, al total, perdón por la confusión, pero aquí es el total 500. El 20% de mortalidad está en el total de 500, pero nosotros sabemos que había malos cumplidores, ¿no? Que 100 no cumplieron y estos aumentaron la mortalidad, se les disparó la mortalidad de 25, pero los buenos cumplidores tuvieron 15%. Entonces, pero vamos a hacer un análisis de intención a tratar y el análisis de intención a tratar te dice, incluye a todos los que aleatorizaste, aunque les pase a los que, lo que les pase. Entonces, este análisis de intención a tratar me dice, tienes un 20% de mortalidad contra el placebo de 20% de mortalidad. Entonces, la conclusión es que el fármaco y el placebo son iguales. Se fijan cómo son diferentes los métodos de análisis. Entonces, siempre hay que checar en nuestro ensayo clínico que leemos o que leemos o que estamos analizando, que sea qué tipo de análisis hicieron. Un análisis por protocolo, incluyeron a los pacientes. A los pacientes como de verdad les fue, o un análisis por intención a tratar. Incluyeron a los pacientes cómo los asignaron en la aleatorización. Y una cosa que han escuchado mucho los últimos meses con el coronavirus y con, bueno, con todos los fármacos que han salido o los fármacos que se han propuesto es las fases de los ensayos clínicos controlados para evaluar efectos terapéuticos de fármacos. Entonces aquí se las pongo, las pueden repasar, pero vemos, por ejemplo, que muchos de los fármacos están en fase 3, ¿no? Que es la tercera y última fase de preaprobación en la evaluación de una droga. Se realiza con un grupo grande de individuos y usualmente prueban la nueva droga en comparación a una terapia estándar o evalúan todavía cosas de seguridad en esta etapa. Entonces esa es la fase 3 que la hemos escuchado mucho últimamente. Pero ahí están todas las etapas para que las repasen. Y siguen las preguntas. Cuando en los resultados de un ensayo clínico se especifica que se ha realizado un análisis por intención a tratar, esta ya se la deben de saber, intención de tratamiento o intención de tratar, ¿qué población se incluye en dicho análisis? Se incluyen todos los pacientes que no han abandonado el estudio por acontecimientos adversos, se incluyen todos los pacientes que fueron aleatorizados, todos los pacientes que han completado el seguimiento previsto, todos los pacientes que han completado el tratamiento estudio o todos los pacientes que no han abonado por ineficacia. Entonces, esta ya se la deben de saber, se incluyen todos los que fueron aleatorizados, ¿no? En el grupo que fueron aleatorizados, ¿ok? En un ensayo clínico controlado para comprobar a posteriori, o sea, después que la asignación aleatoria ha sido realizada, se debe, aquí ya hasta no leen las opciones, porque les comenté, ¿no? Que ven que los grupos sean diferentes. Entonces, aquí la respuesta es comprobar que los diferentes grupos presenten características comparables, ver que los grupos sean comparables, más bien que no sean diferentes, que sean similares, que el grupo A tenga la misma edad que el grupo B, que el grupo A tenga la misma porcentaje de mujeres que el grupo B, etcétera, ¿no? Los grupos deben ser balanceados, deben ser similares. Y aquí también, ya es lo último, lo prometo, el riesgo, les quiero mostrar que es un riesgo relativo, el riesgo absoluto y el número necesario a tratar. Así rápidamente, de una manera, espero que sea no tan, que sea un poco, no tan aburrida. Aquí les voy a poner un tuit. Hace el 24 de agosto, la FDA, el dirigente de la FDA en Estados Unidos, la Agencia de Drogas en Estados Unidos,
dijo que el 35% de mejoría en la sobrevida era un beneficio clínico muy importante en relación a un estudio clínico que hizo con que se hizo con plasma convalescente, ¿no? Entonces todos vieron, ves el tweet y dices, wow, pues, si tengo coronavirus y estoy grave y cumplo los criterios, pues que me pongan plasma, ¿no? Porque sí está impresionante, 35%. Pero entonces alguien dijo, una persona que se llama Joe Gelfand dijo, es increíble que el director de la FDA no comprenda la diferencia entre riesgo absoluto y riesgo relativo y cómo esto se traduce en el número necesario a tratar. Entonces ya uno se queda, pues, ¿qué? Pues te vas al artículo, ¿no? Nos vamos al artículo. Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia entre el riesgo relativo, el riesgo absoluto y el número necesario a tratar? Suponiendo que hemos realizado un ensayo clínico, este es un ejemplo, no tiene que ver con el tweet, ahorita regresamos al tweet, pero a un ensayo clínico comparando la eficacia de dos AINES para el tratamiento de úlcera digestiva y que al final obtuvimos los siguientes resultados, o sea, tenemos el grupo 1 con 300 personas y el grupo 2 con 300 y me hicieron 20 úlcera digestiva del grupo 1 y 35 del grupo 2. El riesgo absoluto va a ser el riesgo en cada grupo entre el número de eventos que han ocurrido en el grupo, entre el total, ¿no? Entonces, mi riesgo del grupo A, si estoy en el grupo A, mi riesgo de tener una úlcera digestiva va a ser 20 entre 300, 6%. Si estoy en el grupo B, es muy fácil, mi riesgo es 35 entre 300, es 11%, ¿no? Eso es muy fácil. Riesgo absoluto, fácil. Riesgo relativo, es la relación entre el riesgo del grupo tratado. Acuérdense que es quienes desarrollaron la enfermedad que estuvieron expuestos entre los que desarrollaron la enfermedad que no estuvieron expuestos. Ese es el riesgo relativo. Entonces, para un tratamiento dado, igual que similar a los ratios, riesgo relativo menos de 1 es protector, más de 1 deleterio, 1 ningún efecto. Ok, aquí hay otro, aquí ya le ponemos nombre al grupo A y al grupo B. Le vamos a poner que el grupo A era tratamiento con COXIF y el grupo B era tratamiento con AINES, ¿no? Entonces, aquí ya calculamos nuestro riesgo absoluto, que son los mismos que la diapositiva pasada. Entonces, vamos, y hay una manera más fácil de calcular el riesgo relativo sin pensar casi casi. Vamos a dividir el riesgo absoluto del grupo 1 entre el riesgo absoluto del grupo 0 del grupo de abajo, ¿no? Entonces, mi riesgo relativo, el riesgo relativo de el COXIF para dar úlceras es 0.57. Por tanto, diremos que el tratamiento con COXIF tendría un efecto protector, ¿no? Es 0.57 menos de 1. Ok. Entonces, pero hay que ver, ¿no? Porque sí parece muy bien, está muy bueno eso de que es protector, pero hay veces que uno como investigador dice, quiero más explicaciones. Entonces, para ser más explícito, podemos calcular otros tres índices. Reducción del riesgo relativo, la diferencia del riesgo y el famosísimo número necesario de tratar que nos dicen en el tweet. Entonces, reducción del riesgo relativo, 1 menos riesgo absoluto, menos riesgo relativo. Esa es la fórmula. En nuestro ejemplo, 1 menos 0.57, 0.43. Entonces, el tratamiento A, o sea, el COXIF, reduce el riesgo de desarrollo de úlceras en un 43% en comparación con los AINES, ¿no? La diferencia de riesgo, facilito, el riesgo 1 menos el riesgo 0, ¿no? El riesgo de los COXIF menos el riesgo de los AINES. Entonces, mi riesgo va a salir hasta negativo, menos 5. El tratamiento previene la aparición de 5 eventos por cada 100 tratados con COXIF, ¿no? Pero ahora yo quiero número necesario a tratar, ¿no? Quiero ser muy elegante, voy a usar el número necesario a tratar. Y el número necesario a tratar es la fórmula. 1 entre valor absoluto de las diferencias de riesgo por 100. El número necesario a tratar va a ser el número de pacientes que deben ser tratados para evitar un solo evento de úlcera gástrica, ¿no? En nuestro ejemplo, el número necesario a tratar, como ya vimos, es 1 entre el valor absoluto de la diferencia de riesgo. Ya vimos que es esta, 5, o sea, no ponemos el menos 5, ponemos 5.
Entonces va a ser 0.2 por 100, 20. Por tanto, será necesario tratar a 20 pacientes. 20 para evitar un evento, ¿no? Pues sí está bien, COXIP son buenos. Necesito 20 pacientes. Pues a lo mejor si tú eres el de la úlcera, pues dices, sí, pues traten a los 20, ¿no? Yo me quiero salvar de la úlcera. Pero bueno, vamos a ver, nada más así como entre paréntesis, acuérdense que odds ratio es diferente a riesgo relativo. Odds ratio es para casos y controles y riesgo relativo para cohortes o para ensayos clínicos, para incidencia, ¿no? Odds ratio tienden a sobreestimar los riesgos y son muy comunes en la literatura médica. Hay gente que incluso en cohortes calcula odds ratio van a ver análisis, ¿no? Pasan cosas así. Pero en general debería ser para casos de controles, odds ratio, riesgo relativo para cohortes o ensayos clínicos, ¿ok? Luego ya regresamos al tweet, hacer un paréntesis. Entonces, el doctor Han ha sido el comisionado permanente de la FDA desde diciembre, y no es por menospreciarlo, no, es una crítica constructiva. Indicó que 35 de cada 100 pacientes tratados con plasma de pacientes convalecientes se curaron si se trataban temprano, ¿no? En el artículo, ya yéndonos al artículo, encontramos que hubo 35,322 pacientes. Imagínense, un estudio enorme. La tasa de mortalidad a los 7 días fue en el grupo 1 versus el grupo 2, 8.7 contra 11.9 respectivamente. Y a los 30 días, el grupo 1 contra el grupo 2 fue 21.6 contra 26.7, ¿ok? Entonces tenemos, consideramos las mortalidades, ¿sí? Al considerar la cuestión de comparar el tratamiento temprano contra el tardío, porque no podemos mezclar peras con manzanas, comparamos a la mortalidad del día 7 y la mortalidad del día 30. Ajá. Entonces, grupo temprano tenemos que es 8.7 y 21.6. Grupo tardío, 11.9, 26.7. Entonces, vamos al grupo 1. Vamos a ver la mortalidad. Vamos a ver la diferencia de riesgo, ¿no? Entre ser tardío o temprano, entonces 8.7 menos 11.9 me da menos 3.2, y el grupo 2 entre ser tardío o temprano, 21.6 menos 26.7, menos 5.1. Entonces, el tratamiento temprano evitaría la ocurrencia, si redondeamos, ¿no? Redondeando de 3 eventos por 100 pacientes tratados en el día 7 y 5 eventos por 100 pacientes tratados en el día 30. Entonces, encontramos esto después de nuestro análisis. No tuvimos que hacer muchísimas sumas, restas, divisiones, multiplicaciones o ecuaciones. Lo hicimos facilito, ¿no? Y estos números, la verdad, son muy diferentes de lo que dijo esta persona en el tweet. Entonces, hay que ser súper críticos en esto, ¿no? Nos dicen 35 de cada 100 pacientes, pero vámonos al artículo. Y bueno, si tienen tiempo y pueden hacer estos cálculos y pueden comprobar, bueno, lo que dice esta persona no es cierto. Esto es lo cierto, ¿no? Mis cálculos son estos y pueden refutar, ¿no? Si les gusta eso del mundo de los tweets, pues les manden un tweet con sus... con sus cálculos, ¿no? Pero bueno, en un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular, en la práctica clínica habitual se ha documentado un riesgo relativo, aquí, por eso les expliqué riesgo relativo, de padecer un accidente vascular cerebral para anticoagulantes orales en comparación con antiagregantes plaquetarios, de 0.57. Entonces, riesgo relativo de 0.57 es protector. Ya lo vimos que sí, ¿no? Así como que pinta para ser protector. Con un intervalo de confianza del 95%, el intervalo de confianza que nos gusta mucho, de 0.4 a 0.8, pues muy bien, ¿no? Significativo. Quiere decir que sí es protector y es significativo. Muy bien. La incidencia de accidente vascular cerebral durante dos primeros años de seguimiento es de un 2% en el grupo que recibió el anticoagulante oral contra 3.5 en el de antiagregante plaquetario, ¿no? Entonces, suponiendo que estos resultados sean válidos, ¿cuántos pacientes habría que tratar con anticoagulante oral en lugar de antiagregantes para evitar un accidente vascular cerebral? Si les ponen esta pregunta, está, o sea,
contestando así como muchísimas preguntas y les ponen esta, está medio cruel, pero si se la ponen y se la sacan bien, también estaré muy, muy orgullosa. El número necesario de tratar, acuérdense, uno entre el valor absoluto de la diferencia de riesgo por 100, ¿no? Entonces, uno entre 3.5 menos 2, que es el 3.5 de los antiagregantes, menos 2 de los anticoagulantes orales. Entonces va a ser, ahí les puse, ahí sí todos mis cálculos, salió 66. Por cada accidente cerebrovascular, para evitar un accidente cerebrovascular, tengo que tratar a 66 pacientes, ¿sí? Entonces la respuesta aquí, hasta ya se las había marcado, era 60, 70. ¿Ok? Entonces, aquí vamos terminando. ¿Cómo están? ¿Están vivos? Ya nos pasamos un montón del tiempo, perdón. Pero este tema era muy largo y muy importante. Ok. Bueno, muy bien, ya vamos a terminar. Mensajes para llevar a casa. Para el resto de su vida profesional como médicos y residentes son los siguientes. Sean críticos. Los resultados de cualquier estudio, acuérdense, aunque sea estudio, ensayo clínico, aleatorizado, lo que sea, con bla, 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 miles de apellidos, sea el diseño de estudio que sea, reportan estimaciones, no son verdades absolutas. Todo es probabilidad, estimaciones, cálculos. Entonces, sean críticos. Lo que les digan no es una verdad absoluta. Una cosa que quiero que se lleven también es que el valor de P menos de 0.05 es un valor totalmente, es un valor convencional que se puso porque a alguien se le ocurrió y luego pasó y pasó y pasó y así es como una cosa empírica ya. Indica que la diferencia detectada tiene menos del 5% de posibilidad de que sea producido por azar, pero es arbitrario y siempre decimos, ah, es estadísticamente significativo, pero puede ser que eso no sea clínicamente significativo. Entonces, yo los invito a usar mejor el intervalo de confianza, que sabemos que sí se calcula. Entonces, el intervalo de confianza es muchas muestras, muchas muestras. En muchas muestras, el 95% de las veces, mi medida, por ejemplo, una media, va a estar dentro de ese muestreo, ¿no? El intervalo de confianza es más, para mi gusto y para el gusto de muchos otros metodólogos, etcétera, es más fidedigno, ¿ok? Y para su examen, lean con calma la pregunta. Si se fijaron, hicimos los ejercicios y a veces, si no te sabes la respuesta, descarta. Las opciones pueden ser que sean muy evidentes. Si te ponen cinco opciones y te dicen, ¿cuál es la falsa? Bueno, léelas con calma y dices, bueno, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, y ya la última que te quedó, pues ni siquiera sabes lo que dice, pero pues es la falsa, ¿no? Porque las otras cuatro son verdaderas. Analiza tus opciones y duerman bien. Yo creo que todo el mundo les ha dicho esto, duerman bien, no estudien un día antes. Traten de estar lo más relajados posibles, bien comidos y presenten su examen con la mente tranquila, ¿ok? Y bueno, esto es todo. Yo sé que me extendí muchísimo, perdón, pero creo que son cosas que se deben de llevar. Si, obviamente, si por la longitud de la presentación no alcanzaron, este es el artículo del plasma, me va a salir ya. Si por la presentación no alcanzaron a captar todo totalmente, pueden irse a repasar la presentación. Ahí les puse referencias, les puse incluso algunos videos de YouTube en el pie de las slides, de las diapositivas que pueden checar. No se van a hacer metodólogos, probablemente no van a hacer un ensayo clínico controlado en las próximas semanas porque están estudiando para su ENARM, pero muchos de los conceptos que aquí están no les van a servir solo para el examen, sino para su residencia, que yo espero que todos pasen su examen y sean unos flamantes residentes en unos meses. Y estos conceptos les van a ayudar mucho. Entonces, llévenselo, como les comento, para la vida.
y traten de estar lo más tranquilos posibles para aplicarlos al ENARM, ¿ok? ¿Tienen, si hay alguna duda o pregunta? Ok. Y si no, les puse ahí en la última diapositiva está mi correo. Si tienen alguna pregunta, también siéntanse libres de mandarme un correo también, o si me contactan por Twitter, ni sé pronunciar, ¿no? Twitter, también tengan la confianza, ¿sí? Parece muy complejo, aquí puse, sí es compleja la epidemia, pero parece complejo, pero si tienen los conceptos claros, los conceptos básicos claros, lo pueden lograr, pueden entender. O como les digo, las preguntas las pueden sacar bien, ¿no? Descarten lo que saben, descártenlo. De lo que estén seguros y lo que no se saben, déjenlo hasta el último, también. Ok. Bueno, pues por mí sería todo. Si no hay ninguna pregunta, como les digo, siéntanse con la confianza de mandarme mails o tweets o lo que sea. Y con mucho gusto les ayudo. Sí, se han encontrado también una pregunta así extraña, porque sí vi que en los bancos de preguntas hay preguntas de epidemia bastante complejas. Entonces yo creo que estas son las preguntas que harían la diferencia. Probablemente si se sacan, si ustedes están considerando en este momento que se las van a sacar todas mal las de epidemia o de estadística, pero si una de esas se las sacan bien, podría ser la diferencia entre que están adentro o afuera. Entonces, traten de repasar esto, tal vez ya nada más una sola vez, de repasar las preguntas, sobre todo que les puse, y si una de estas preguntas o una pregunta similar a estas viene, puede ser la diferencia, ¿no? Ok. Muy bien, pues creo que ya nada más entonces damos por terminado porque no hay alguna pregunta. Y mucha suerte en su examen y mucho gusto de conocerlos. Y muchas gracias por su participación porque sí estuvieron participando bastante. Y nos vemos entonces muy pronto. Me voy a salir ya para que, aunque sea, coman un poquito, porque creo que a las 3 está una clase, me parece, del doctor Merayo, ¿no? Que va a estar muy buena seguramente. Entonces, los dejo y muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes.